Muy buenos días. A nombre del Instituto Peruano de Arbitraje, agradecemos a todas las personas del Perú y Latinoamérica que nos acompañan a través de las plataformas Zoom y en Facebook Live. Le damos la más cordial bienvenida a la 29ª edición del IPA Webinar y, como siempre, contaremos el día de hoy con la participación de destacados especialistas quienes compartirán sus conocimientos el día de hoy. Le recordamos a nuestros asistentes que pueden formular sus preguntas mediante la plataforma Zoom y mediante los comentarios en Facebook. A continuación, le damos una cordial bienvenida a nuestro panel que desarrollará el tema You Are Not the Arbiter. Y este panel está conformado por los doctores Alfredo Fernando Soria, doctores árbitro independientes, el doctor Domingo Rivarola de Cuatro Casas, Perú, el doctor José Carlos Fernández Rosas de la Universidad Complutense de Madrid, España, y el doctor Ricardo León Pastor de León Pastor Consultores de Perú. Y el día de hoy contamos con el honor de que la moderación esté a cargo del doctor Carlos Soto, quien es árbitro, abogado, con más de 25 años de experiencia profesional, socio fundador de la firma Carlos Soto y Asociados, con oficinas en Lima y Madrid, fundador del Instituto Peruano de Arbitraje y del Latin American International Arbitration Guía, es el principal promotor de arbitraje doméstico e internacional en el Perú y en América Latina, ha publicado como director, coordinador y coautor en diversas obras de derecho civil y arbitraje. Asimismo, ha sido reconocido por Chambers and Partners, Who's Who, Leaders League, como uno de los árbitros más importantes y más recomendados del Perú. Le cedo el uso de la palabra, doctor Carlos, para que pueda presentar y conducir el presente panel. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias por la presentación. Muy buenos días y muy buenas tardes con todos y todos los colegas y amigos que se encuentran en Latinoamérica y los que nos escuchan en otras latitudes, como en Europa. Es para mí un honor poder moderar este panel sobre el Jurat Novit Arbiter y en particular contar con un panel de lujo integrado por el profesor José Carlos Fernández Rosas. El profesor José Carlos Fernández Rosas es una de las figuras y creo que no me equivoco en decir uno de los patriarcas del arbitraje y del derecho internacional privado en España y en el mundo. Es un reconocido catedrático de Derecho Internacional, además director del Máster de Derecho de los Negocios Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, miembro del Instituto de Derecho Internacional, director de la revista La Ley y cuenta en su haber con más de 60 arbitrajes internacionales bajo las reglas de la CCI, el CIADI, el CIMA, la Corte de Arbitraje Civil y Mercantil, el CIAM. Y desde luego diferentes cortes también latinoamericanas. Nos acompaña también el profesor Ricardo León Pastor. El profesor Ricardo León Pastor es abogado y es un árbitro peruano con experiencia en arbitrajes comerciales y en arbitrajes regidos por la Ley de Contratación Pública. Es reconocido por la revista francesa Leaders League como uno de los árbitros más reconocidos del Perú. E integra las listas de los principales centros de arbitraje del Perú en materia civil, comercial y contratos estatales. Nos acompaña el profesor Domingo Rivarola. El profesor Domingo Rivarola, como señalaba Valeria, es socio de Cuatro Casas, sede Lima, y es el director de la práctica de arbitraje y litigio en las oficinas de Lima. Es un profesor de Derecho Procesal. Ejerce la docencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú y otras universidades. Además, es un litigante o principalmente su labor se centra en ser abogado en procesos arbitrales, no porque no cuente con las cualidades para desempeñarse como árbitro, sino que los conflictos de intereses que un despacho de la magnitud de la firma Cuatro Casas generan impiden que pueda participar activamente en el rol de árbitro. Sin embargo, su participación como abogado, desde luego, es también de suma importancia, pues forma parte de uno de los pilares de toda la maquinaria arbitral. Y por último, pero no menos importante, nos acompaña el profesor Alfredo Soria Aguilar. El profesor Alfredo Soria es también árbitro muy recurrente en arbitrajes en materia de contratación pública. Es profesor de contratación con el Estado y arbitraje en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. UPC, además de profesor de contratos típicos en la Universidad Católica del Perú. Y por supuesto, integra la nómina de árbitros de la Cámara de Comercio de Lima, el Centro de Arbitraje de la Católica, entre otras instituciones arbitrales.
Muy buenos días, muchas gracias por estar presentes, José Carlos, Domingo, Ricardo y Alfredo, para dialogar esta mañana con ustedes sobre esta temática del Iuris Novit Arbitrum. A los asistentes les informamos que vamos a tener este panel estructurado en dos bloques. En un primer bloque, nuestros invitados harán una presentación de unos 10 minutos cada uno sobre un tema puntual del Iuris Novit Arbitrum. Y en una segunda, en un segundo bloque, en la segunda hora, realizaremos un diálogo abierto, ameno. Desde luego invitamos también a los asistentes a participar con sus preguntas, sus comentarios, sobre los diferentes temas que se hayan abordado u otros que el tiempo no haya permitido a nuestros invitados a referirse a este importante tema. Quizá vale la pena mencionar que el Iuris Novit Arbitrum, o el Iuris Novit Curia, muy conocido en el mundo judicial, o en el mundo judicial o en la práctica del litigio estatal, nadie discute su aplicación y su utilidad. De hecho, la norma que traducida al español diría que el juez conoce el derecho y está obligado a aplicarlo, y desde luego las partes aportan los hechos y por lo tanto el juez tendrá que aplicar el derecho al caso concreto. En materia arbitral, si trasladamos este concepto, tendríamos que preguntarnos si los árbitros pueden, y subrayo aquí el puede, o deben aplicar el derecho aun cuando no haya sido invocado por las partes. Repito, en el arbitraje, los árbitros, los tribunales arbitrales, pueden o tienen, es decir, imperativamente están obligados o es una facultad, pueden o tienen la obligación de aplicar el derecho aun cuando no haya sido invocado por las partes. Y un segundo tema es si asumimos por un momento que tienen la facultad o están obligados a aplicar el Iuris Novit Arbitrum, cabría preguntarse, ¿y cuáles son los límites? ¿Hasta dónde llega esta facultad o hasta dónde llegaría esta obligación? Estos dos temas no son los únicos, sino únicamente quiero poner como telón de fondo el tema para que el profesor José Carlos Fernández Rosas nos presente una distinción entre el Iuris Novit Curia y el Iuris Novit Arbitrum, y cómo es el diverso alcance del Iuris Novit Arbitrum en los arbitrajes comerciales internacionales, seguramente se refería, y en los arbitrajes de inversión. José Carlos, tienes uso de la palabra. Muy buenas tardes por Madrid y gracias por participar en esta sesión del Instituto Peruano de Arbitraje. Adelante, José Carlos. Muchas gracias, Carlos, por tu amable presentación, que me abruma, como siempre. Saludos a Alfredo, a Ricardo, a Carlos y a Domingo. Es un gran honor para mí compartir este panel en este caluroso Madrid a 42 grados, bastante distinto del clima que está haciendo en Lima. Entonces, la pregunta que me has hecho pues me ha hecho retroceder en el tiempo, porque cuando hablamos de estos conceptos estamos hablando de que el mundo no tiene un derecho común, sino que cada país tiene su propio derecho, y por más que en el ámbito del derecho de los negocios pues hayamos llegado a categorías muy parecidas en todos los países, entre otras cosas porque desde hace 30 o 40 años las reglas ya no las hacen los legisladores, sino que las hacen las asociaciones de abogados a través de normas, digamos, que no son normas estatales. Estoy hablando de categorías como los principios UNIDROIT, por ejemplo, para la contratación internacional, que ha cambiado mucho el panorama. Claro, es decir, hace unos años, pues el juez conoce derecho, ese es un principio, tú lo has dicho, y conoce su derecho. El juez peruano conoce su derecho, el juez español conoce su derecho, no hay que alegarle al juez, el juez lo conoce, y por tanto no solamente conoce el derecho escrito,
que no conoce también la costumbre, cuál es el ámbito de la costumbre. El juez conoce o debe conocer los tratados internacionales que vinculan al país, y hay muchos tratados que afectan a relaciones de carácter comercial que están vinculadas al arbitraje. Pero claro, el juez no conoce el derecho de otros países. Y entonces, pues claro, hace años que no había internet, pues uno de los graves problemas que tenía el derecho internacional privado era cómo acreditarle al juez el derecho. Porque cuando se hizo doctrinalmente el derecho internacional privado, a partir de la construcción de Savigny, se partía de un postulado que se consideraba que era verdadero, luego resultó que era falso, pero se partía de un postulado que era el postulado de la igualdad entre el derecho del foro y el derecho extranjero. Y entonces, pues, cuando se inventaron las normas de conflicto, pues se decía, en este caso se aplica el derecho del foro, en este caso se aplica el derecho extranjero. Pero claro, cuando había que aplicar el derecho extranjero y cuando había que aplicar, por ejemplo, derecho alemán o derecho de japonés o derecho de un país muy distinto de nuestra familia jurídica, pues se planteaba un problema probatorio, porque claro, el principio no llegaba ahí. Y entonces, pues, se trasladaba la cuestión a las partes. Y entonces las partes tenían que acreditar ante el juez este derecho que se alegaba, este derecho extranjero. Y entonces era bastante complejo, porque había que alegar tres cosas fundamentalmente: la vigencia, el contenido, qué contenido, y la aplicación al caso concreto. Y había que respaldarlo con dictámenes periciales, dictámenes de jurisconsultos. Y entonces, pues, se trataba de si este dictamen del jurisconsulto hacía fe de que este era el derecho que había que aplicar, que este derecho estaba vigente, que este derecho tuviera aplicación al caso concreto. Y esto dificultaba mucho. Ciertamente, pues, hubo algunas convenciones internacionales que intentaron solventar este problema. Nosotros, y España es parte, tenemos la Convención Interamericana sobre Información sobre el Derecho Extranjero, pero diríamos los mecanismos probatorios, pues, eran bastante deficientes. Nosotros en Europa, no en la Unión Europea, en Europa teníamos la Convención de Londres del año 69, que también establecía un sistema de prueba del derecho extranjero, pero era muy deficiente. No había internet, había muchos problemas y había mucha jurisprudencia en la cual, pues, la tendencia del juez nacional era aplicar su propio derecho por considerar que no se le había acreditado suficientemente el derecho extranjero. Por lo cual, este principio proclamado por Savigny de la igualdad entre el derecho del foro y el derecho extranjero, que nos enseñaron cuando éramos estudiantes en la facultad, pues no dejaba de ser más falso que otra cosa. Es decir, que, bueno, entonces, si nosotros vamos a, precisamente, uno de los elementos para que prosperara el arbitraje era que no se daba esta cuestión. Porque diríamos, pues, cuando tú elegías un árbitro, pues elegías un árbitro que conociese el derecho. Es decir, que tú, si previsiblemente había que aplicar el derecho boliviano, pues conocías entre los elementos que justificaban el nombramiento de un árbitro era la posibilidad de que conociera este derecho. Bueno, en el arbitraje hace ya tiempo que la dimensión conflictualista ha ido desapareciendo. Y hoy día, pues, las partes eligen, es decir, la ley modelo Uncitral, pues, y de las partes eligen derecho. Y bueno, pues, en el mecanismo tanto del arbitraje comercial como del arbitraje de inversiones, pues, hay unos mecanismos claramente establecidos para la aplicación del derecho. Hasta ahí, claro. Pero claro, hay problemas, pues, importantes, en el sentido de que ¿qué pasa cuando el juez, no, el árbitro, pues, no conoce esta situación? Entonces, pues, en el arbitraje, tanto en el comercial como en el de inversiones, empezaron a florecer, pues, los dictámenes jurídicos, y junto con los elementos, junto con la prueba, es decir, en la fase probatoria, pues, empezaron a aparecer el juego de los dictámenes jurídicos, que muchas veces, pues, eran exagerados, a veces eran muy necesarios. Piensen ustedes, por ejemplo, en los pleitos con países que no tienen
la distinción que tenemos nosotros entre derecho civil y derecho mercantil. Entonces, cuando tú tienes un arbitraje donde hay anglosajones, pues muchas veces tú tienes que decirles, mire usted, es que en nuestro sistema, pues el derecho mercantil es una cosa, el derecho civil es otra, hay que explicarles muchas veces pues estas facetas. Y entonces aparecen los affidavits, aparecen las declaraciones de expertos, los juristas tienen que declarar, etcétera, etcétera. Y entonces, pues hay otro elemento también común, tanto ante el juez como ante los árbitros, que es lo que se llama pues, las facultades que tiene el juez. Cuando el juez considera que no se le ha aclarado suficientemente el derecho, pues puede dictar una providencia y solicitar a las partes que le aclaren ese extremo del derecho que desconoce. Otras veces pues hay jueces, por ejemplo, que con una cierta petulancia dice yo sí conozco el derecho italiano, yo aplico el derecho italiano, pero luego, pues si lo aplican mal, pues viene las impugnaciones. Usted se ha excedido, pues las partes no le han acreditado el derecho, usted ha hecho una apreciación por su cuenta y esta apreciación es incorrecta. En fin, y entonces vendría el tema de los recursos. Cuando yo escribí esta cuestión hace 30 años, es decir, que di un curso en La Haya sobre el procedimiento arbitral, pues yo trataba este tema pues, en muy pocas líneas. En realidad no era un tema que planteara en aquel momento especiales problemas. Se decía que las reglas convencionales de auxilio judicial para la información del derecho extranjero no valían para el arbitraje, entre otras cosas porque no lo contemplan. Y por otra parte, pues se partía de la base de las inmensas facultades de la autonomía de la voluntad para elegir el derecho y la autonomía de la voluntad para elegir árbitros conocedores de la materia y de las facultades que tiene el árbitro para utilizar estas categorías. Sin embargo, pues en los últimos tiempos ha aparecido sobre todo en el arbitraje de inversiones, porque aquí hay un tema. Por favor, Carlos, tú me adviertes cuando vaya acabando mi tiempo para no quiero abusar del tiempo de los demás. Unos minutos para que puedas ir redondeando, José Carlos. Que voy terminando ya, ¿no? ¿Cuánto me queda? 3 minutos, José Carlos, bien, para bien, ir. Digo, no, gracias, no, lo digo para no invadir el tiempo de mis colegas. No, lo que quiero señalar es que de pronto. Cuando nosotros hablamos del arbitraje internacional, pues el arbitraje de inversiones irrumpe en el arbitraje comercial. Irrumpe pues, en los años 70, 80 y aparecen pues, técnicas que no eran habituales en el arbitraje comercial. Y entonces pues, se ha puesto de moda, pues, sobre todo desde la perspectiva de la anulación de los laudos, porque esto se ha planteado el tema del jura novit arbiter a propósito de la anulación, de la acción de anulación o del recurso de anulación que en el ámbito del CIADI pues, se da con los comités ad hoc o fuera del ámbito del CIADI se da ante las jurisdicciones nacionales. Entonces, claro, nos encontramos con que hoy día pues, se considera que si los árbitros no han utilizado las categorías jurídicas aportadas por las partes, y este es el problema fundamental, pues pueden dictar un laudo que es susceptible de violar el principio de contradicción o susceptible de generar indefensión a una de las partes. Y entonces, pues, se parte de la base hoy día, hay una tendencia a que en los laudos arbitrales de los arbitrajes de inversiones se ponga al principio una lista de los argumentos de autoridad que aportan las partes y que digamos, son los que tienen que manejar los árbitros. Bien, es verdad que los árbitros no son tontos y que los árbitros, lógicamente, deben de adelantar su actividad a no a esperar a dictar el laudo arbitral,
y pueden sugerir a las partes, porque hay muchísimos instrumentos a lo largo del procedimiento arbitral, pueden inducir que hay otros argumentos que ellos no han alegado, pero que deberían de alegar. Es decir, que esto es de alguna manera lo que apuntan las reglas de Praga del 2018, en el sentido de que digamos, hay que dejar al árbitro pues, un margen de actuación. Yo he de decirles, y con esto concluyo, que hace 2 o 3 años tuve un arbitraje y de pronto pues, redacto mi laudo arbitral, hago mi proyecto de laudo, porque yo presidía este tribunal, y me advierten de la secretaría que yo utilizo argumentos que el tribunal utiliza argumentos que no habían utilizado las partes. Yo desconocía esta técnica, me dejó muy descolocado. La verdad es que tampoco yo quité las referencias, puse los argumentos, quité las referencias, me curé en salud y el laudo, pues, digamos, no fue anulado. Pero quiero decir con ello, y con ello concluyo, que me parece una técnica, primero, que es una técnica muy anglosajona, que no es de nuestro ámbito, que le veo poca utilidad y que la cuestión es a quién beneficia. Y entonces, pues, a mí me perturba todo aquello que sea quitarles a los árbitros sus facultades para poder tomar una decisión en derecho. Por tanto, a mí esto de que el árbitro esté constreñido por una serie de reglas que son alegadas únicamente por las partes, me parece muy perturbador. Esto es lo que quería decir con carácter previo. Luego, si ustedes quieren, podemos entrar en otras consideraciones de fondo más profundas. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, José Carlos, por este marco teórico y la introducción en el arbitraje internacional y la aplicación del principio de iuris novit arbitri. Ricardo León, en el arbitraje doméstico peruano, ¿el iuris novit curia se aplica, no se aplica? Y en caso de aplicarse, ¿cuáles son los límites? ¿Cómo determinar los límites de la figura del iuris novit curia o en el arbitraje del iuris novit arbitri? Adelante, Ricardo. Gracias, mi querido Carlos. Gracias a todos los colegas. Gracias a Lipa por la invitación y gracias a José Carlos por la magnífica presentación. Me he sentido ya su alumno y uno siempre puede aprender y lo que dice estimula mucho el intelecto, ¿no? Voy a tratar de hacer una combinación entre absolver la pregunta de Carlos y tratar de responder de alguna manera a José Carlos y así animar un poquito el debate. Reconociendo primero que José Carlos, por supuesto, es un hombre muy experimentado en materia arbitral, más de 60 casos de arbitraje internacional es bastante. Este humilde servidor solamente ha tenido su primer arbitraje CCI, así que por supuesto, una distancia intelectual enorme la que nos separa, pero el ánimo de conversar es lo que nos puede unir. Y me ha pasado algo muy parecido a lo último que le pasó a José Carlos, así que eso lo comentaré en la segunda parte. En la primera haré lo siguiente, y Carlos, me ayudas por favor con el tiempo. Entre nosotros, tratando de imitar un poco el viaje histórico que nos ha presentado José Carlos en el Perú, toda esta discusión se marcaría dentro de la garantía de motivación judicial, ¿no? Yo empecé a estudiar la cuestión en los 90s, y recuerdo mucho que en los 90s temprano, ¿no? 93, 94, 95, 96, la Corte Suprema peruana casi no motivaba, ¿no? Los litigantes aquí presentes no me van a dejar mentir. Sus decisiones eran muy escuetas y se remitían normalmente a los argumentos de la Corte de alzada, digamos, ¿no? De la Corte inferior. Incluso confirmaba impugnaciones por sus propios fundamentos, recordarán. O sea, lo cual era más o menos negar la garantía de motivación, ¿no es cierto? Porque si las partes recurren presentando agravios o argumentos o lo que fuere para justificar la impugnación y la Corte Suprema dice, no, mira acá, infundado tu reclamo, ¿por qué? Por los fundamentos del tribunal inferior, no te ha producido argumentos, ¿verdad? No te ha contestado lo que tú estabas planteando. La Corte Suprema peruana hacía eso, probablemente hasta casi fines de los 90. Luego hay un quiebre a partir del año 2000-2001. Me parece que es básicamente por la impronta de la nueva jurisprudencia
del que fue el antiguo Tribunal de Garantías Constitucionales bajo la Carta del 79, que se inspira mucho en la famosa Constitución Española del 78, pero ya, digamos, un tribunal constitucional renovado lo que hace es empezar a plantear bajo las reglas de la Carta Constitucional de 1993, que ahora está muy discutida también aquí, empieza a plantear una jurisprudencia mucho más activa y mucho más garantista de la motivación judicial, y en mucho bebe de la doctrina española, fundamentalmente de autores vinculados a las teorías de la argumentación jurídica, ¿no? Y esto también tiene que ver con una nueva visión de la Constitución, tiene que ver con esta movida, digamos, neoconstitucionalista que nos viene mucho de España. El dato sociológico es que muchos asesores del Tribunal Constitucional peruano estudian sus doctorados en España y vienen con todo este discurso, y están así porque es curioso que empiezan a hablar en el Perú, por ejemplo, del principio de interdicción de la arbitrariedad. Y lo que no, de lo que no se habían dado cuenta probablemente los asesores del TC es que ese principio no está regulado en la Carta nuestra de 1993. Es un principio que está regulado en la Constitución Española del 78, pero no entra entre nosotros. Y luego el TC lo que dice peruano es, bueno, pero que de alguna manera se deriva el artículo tercero, que es una cláusula abierta sobre derechos derivados del principio de dignidad de la persona humana, ¿no? Pero digamos, es un truquito porque eso no estaba regulado entre nosotros y lo empiezan a incorporar. Y empiezan a hablar de la garantía de motivación judicial por un lado y por otro lado de la interdicción de la arbitrariedad, que son, me parece, dos caras de la misma moneda, ¿no? Así que esto introduce una presión de exigencia para que la Corte Suprema, desde el Constitucional, la Corte Suprema empezara a hacer un trabajo más serio de motivación, y la Corte Suprema ha adaptado varias de las categorías sobre motivación más intensa de la sentencia judicial que había trabajado antes el Tribunal Constitucional. Hoy día lo que tenemos es, a mí me parece, una paranoia con la motivación judicial en el Perú. Ahora se exige una gran motivación a los jueces, desde el Tribunal Constitucional, desde la Corte Suprema, pero el problema que siempre comento con jueces y fiscales del Ministerio Público, amigos, porque tengo la suerte de participar en cursos en la Academia de la Magistratura, es que ahora se pide mucha motivación, pero al mismo tiempo hay una carga procesal enorme que no les permite, pues, tener el tiempo, ¿no es cierto?, ni la tranquilidad de espíritu como para poder hacer una motivación de fondo muy, muy desarrollada, ¿no? La cantidad de casos es enorme, hoy día bordea más de los 3 millones de asuntos al año en el Poder Judicial peruano, y el número de jueces que no pase a 3.500, pues no da, la aritmética no da como para que tengan el tiempo de hacer una gran motivación. En el marco de la motivación judicial, en efecto, un principio clásico es que el juez conoce el derecho y debe aplicarlo al caso. Si volvemos a los 90, esa foto no aplicaba, ¿no es cierto? Los jueces de la Corte Suprema, de manera más o menos, con una mentalidad más o menos imperial, te devolvían el caso sin darte mayores razones. Esto ha venido creciendo en las últimas 3 décadas, y hoy día, efectivamente, me parece que los jueces son mucho más conscientes de que no pueden tener una aproximación así más o menos imperial, ¿no? Digamos, la parte demandante dice que la regla del caso es la regla A, la parte demandada dice que la regla del caso es la regla B, y la Corte así nomás hoy día no puede salir diciendo, no, saben que están equivocados, no es la regla A ni la regla B, es la regla C, sin haberlo advertido antes a las partes. Esto ya entre nosotros es una garantía, el propio Tribunal Constitucional peruano lo ha dicho no hace poco, lo dijo en una pieza de jurisprudencia del año 2006, en la sentencia del Tribunal Constitucional 3151. 3151 del año 2006, una acción de amparo en el fundamento 12, y lo que dice básicamente el Tribunal Constitucional es que el principio del iura novit curia no puede superar digamos, los términos del debate procesal, ¿no? Con lo cual está haciendo lo que sugería José Carlos hace un momento, que era tratar de garantizar a las partes cierto control con el caso, ¿no? Y en cualquiera medida, la Corte debería responder a los argumentos de las partes. Llega hasta allí, el argumento es más o menos conceptual también, llega hasta allí, no entra en muchos detalles esa sentencia constitucional. Ahora, ¿cuál es mi punto de vista sobre todo esto? En el terreno judicial me parece que efectivamente la Corte Judicial debe responder a la argumentación de las partes. Esto es básicamente por dos garantías. La primera es la garantía del derecho a defensa, ¿no es cierto?, por un lado, y por otro lado, la llamada garantía de la motivación judicial. Esto es que la decisión del juez
no sea imprevista, no sea caprichosa, no sea imperial, ¿no es cierto?, no sea autoritaria, sino que esté basada en suficientes motivos. Y hasta ahí estoy de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional que cité. Lo que es interesante es saber si las mismas categorías se aplican al arbitraje. Y lo que, la impresión que tengo es una impresión, no sé hasta dónde, similar a la de José Carlos, en el sentido de que efectivamente en el arbitraje local, Carlos, contestando tu pregunta, hay mucho de esto, hay mucho de una cierta también, de parte de algunos queridos colegas, vocación imperial, de decir, bueno, las partes pues son un poco tontas, en realidad no han dado pie con bola y no han alegado bien el derecho. El derecho no es ese, el derecho es otro. El problema es que lo hagan cuando están deliberando y no lo hayan adelantado durante las actuaciones arbitrales. Y generan al final del día un laudo que es, me cuentan mis amigos litigantes, sorpresivo. Y el principal problema es eso, que el laudo sea una sorpresa. Porque de alguna manera las partes esperan que el tribunal arbitral responda a las cuestiones que han sido debatidas durante el arbitraje. Cuando nos viene un laudo que es sorpresivo y que introduce una serie de categorías que nadie discutió durante el arbitraje, eso incomoda, molesta mucho, y claro, la parte que pierde va a alegar indefensión y va a alegar una serie de problemas de motivación y va a tratar de llevar a anulación el laudo. Entonces, yo entiendo la incomodidad de los litigantes que tiene que ver con esta sorpresa que aparentemente nadie puso sobre la mesa en las discusiones correspondientes. En el arbitraje comercial internacional, en esta primera experiencia que tuve hace poco, y ya terminamos ese caso, efectivamente la Secretaría, fue un arbitraje CCI, nos hizo ver algunas cosas, como a José Carlos, ¿no? Y nos dijo, a ver, estas fuentes que ustedes citan, ¿las partes las han traído al arbitraje? Entonces nos pusimos a revisar y éramos tres árbitros, un colombiano, un peruano y un norteamericano. Y bueno, las partes no las habían citado. Entonces, de alguna manera, a lo José Carlos, eliminamos esas fuentes, pero nuestro razonamiento nos parecía que estaba bien construido y continuamos con un razonamiento que no estaba basado en fuentes concretas que habíamos citado y que las partes no habían citado, pero que eran parte de un razonamiento general. Y acá está la cuestión entonces, ¿no? ¿Hasta dónde va a ser intenso el control sobre el debate procesal? ¿Qué es el debate procesal en el fondo y al final? A mí me parece que el debate procesal tiene dos o tres categorías. Uno, ¿qué elementos de hecho han sido presentados por las partes y cómo los han acreditado, ¿no es cierto? Y cómo se, digamos, se plantea la litis en esos términos. ¿Qué debería ser probado ante el tribunal y por qué? ¿Por qué dice una parte que está aprobado y por qué dice la otra parte que no? Y eso se incorpora al debate y eso finalmente va a ser razonado y decidido por el tribunal como cuestiones de hecho. Probablemente sea el aporte más importante de los abogados litigios que tiene un tribunal arbitral. Y luego vienen los argumentos y las defensas, ¿no es cierto? Los argumentos jurídicos, qué regla debe aplicar, cómo debe interpretarse la regla, y las defensas, cómo contraviene esas interpretaciones la contraparte. No sé si este debate procesal llega hasta las fuentes, por ejemplo, una autoridad doctrinaria, por ejemplo, una pieza de jurisprudencia importante que sea vinculante y que el tribunal entienda que aplica el caso, pero que las partes no citaron. ¿Llega hasta ahí el debate procesal? ¿Llega hasta sus raíces? O sea, ¿llega hasta los fundamentos? Esa es la discusión, ¿no? Y la voy a dejar abierta. Porque creo que va a ser muy sabroso discutir este tipo de cosas con mis colegas. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Ricardo. Interesante tus apreciaciones, además de la experiencia que compartes con todos los asistentes. Ahora, quisiera ir con Domingo Rivarola y que pueda relacionar o qué relación existe entre el jura novit arbiter y las pericias legales. Es decir, ya José Carlos se ha referido a los dictámenes, a los... Pero me gustaría conocer la opinión de Domingo respecto a esta relación entre las pericias legales y el jura novit arbiter. Adelante, Domingo, por 10 minutos. Correcto. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Quería recordarles a todos que acá estoy aprendiendo mucho también, porque por lo menos porque todos los presentes, salvo Carlos, han sido mis profesores. José Carlos hoy, porque realmente ha sido una charla magistral. Y Alfredo y Ricardo en el pasado, ¿no? La Católica, así que tengo mucho gusto estar. Yo quisiera
comentar aparte, Carlos, de lo que tú me preguntas, poner algunos ejemplos prácticos. No sé si me permiten compartir pantalla, por un favor. Sí, adelante, Valeria, por favor. Ok, parece que sí está abierto la función, así que quisiera ver ahora si ven mi pantalla. Sí, ¿Ve? Perfecto. A ver, acá creo que hay una cuestión fundamental que evidentemente pues ya se ha dicho, pero un poco a manera de resumen. Yo lo que veo en mi experiencia, que es una experiencia principalmente como árbitro litigante, litigante sí en casos arbitrales, y árbitro también cuando me dejan, ¿no? Entonces, claro, Carlos hacía la precisión de las firmas grandes, y sí, sí árbitro, pero cuando me dejan, ¿no? O sea, en resumen. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia, queridos oyentes, entre el arbitraje doméstico y el arbitraje internacional? Ya hablando acá en términos prácticos, ¿sabes? Y es que en el arbitraje doméstico, el árbitro conoce la ley de fondo. Normalmente somos todos árbitros peruanos, conocemos una ley de fondo, y por lo tanto estamos en el mismo pie que un juez, ¿ok? Con algunas salvedades que comentaré. Pero en el arbitraje internacional, en general, digo yo, el árbitro es inexperto en la ley de fondo. En general, no digo en todos los casos. Pueden haber culturas similares, pero en general son inexpertos en la ley de fondo. Y si ustedes ven la estadística de la ICC, para cerca de 800 casos nuevos, se han aplicado las normas de 114 países distintos. ¿De acuerdo? Y los casos además se realizaron en 60 países distintos. Un poco de estadística, ¿no? Creo que siempre es bueno. Y ahí existe un potencial conflicto entre el derecho aplicable según los contratos y la lex arbitri, que es la ley del foro, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esta estadística preliminar? Que es necesario que la ley aplicable al fondo se trate como materia probatoria. Y ahí venía la pregunta de los expertos legales. Si la ley de fondo se trata como materia probatoria, entonces se requiere que las partes aporten expertos legales, peritos, experts in law, en el derecho anglosajón, en nuestro caso peritos legales, que expliquen al tribunal el sentido y alcance de la ley de fondo y cómo se aplica para este caso. Porque, nuevamente, los árbitros no tienen esa sensibilidad. Y, claro, después viene el otro problema, ¿no? Si se tal, fíjense, y acá hay una cita importante, un caso ICSID. Si la ley, en un arbitraje internacional, si la ley de fondo se va a tratar como hecho, como cuestión fáctica. No digo que sea un hecho, pero que se trata como cuestión fáctica. Y por lo tanto, si hay pericias de soporte, necesariamente el tribunal va a estar atado a los argumentos y fuentes invocadas por las partes vía sus argumentos, sus abogados, pero también vía sus peritos. Y entonces, este caso sí hay más o menos que concluye que el principio iura novit arbiter, si le permite al tribunal formarse su propia opinión sobre el sentido de la ley. Y miren, esto es importante, esto es muy gringo, ¿no? Siempre y cuando no sorprenda a las partes con una teoría legal que no estuvo sujeta a debate. Un poco lo que decía Ricardo al final sobre cuál es la estructura del iura novit curi y para qué sirve. Sirve para evitar el factor sorpresa. Porque fíjense, el principio de iura novit curi en realidad, yo diría que la parte más importante no es el jura novit curia, sino el venite ad factum, ¿no? Porque jura novit curia, venite ad factum, jura novit curia. Es decir, ustedes partes, tráiganme los hechos, porque el tribunal ya conoce el derecho. Según leí hace algún tiempo, mucho tiempo en realidad, un artículo de Juan Monroy, que trataba de hacer arqueología jurídica con el origen del precepto, él cuenta, no sé si será verdad o no, no sé si será verdad histórico o no, pero él cuenta que esta afirmación viene de un pretor cansado de las largas alusiones de los jurisconsultos sobre la ley X, la ley Tercia, la ley Paula, la que fuere, y le dice, miren, ya conocemos el derecho, por favor, denme los hechos. O sea, argumentenme qué pasó en este caso, denme la historia del caso. O sea, por eso digo, la parte más importante en realidad es venite ad factum. Y por lo tanto, si la ley extranjera que los árbitros no conocen, se trata como pericia y se introduce vía una pericia, y si la ley se convierte en teorías legales que las partes argumentan, entonces lo importante es no sorprender a las partes con algo que no ha sido debatido ni tampoco ha sido
fundamentado por sus peritos legales. Y acá yo quiero traer una cuestión, no sé si nueva, pero una cuestión que se discute poco. En el Perú, nuestra ley es una ley monista, en el Perú no hay ningún impedimento para que un árbitro extranjero participe en un arbitraje doméstico, o no. No me dejarán ustedes mentir, colegas. No hay ninguna limitación. Entonces, un árbitro español, un árbitro estadounidense y un árbitro japonés podrían estar aplicando, arbitrando domésticamente y aplicando la ley peruana, sin conocerla, fíjense. Entonces, claro, dicho sea de paso, yo estoy de acuerdo con que un árbitro extranjero pueda arbitrar domésticos. Si ustedes lo advierten, hay un proyecto de ley que estuvo circulando hace algún tiempo que exigía barreras burocráticas para que un árbitro extranjero arbitre en el Perú. Eso, por suerte, no pasó. Y en realidad, cuando el árbitro, fíjense la diferencia, cuando el árbitro en un arbitraje doméstico es extranjero, necesariamente la ley de fondo va a tener que ser tratada con un hecho, como un hecho, va a tener que ser tratada como si fuera un hecho que tiene que ser probado a través de pericias y alegatos de los abogados, ¿verdad? Prueba documental. En cambio, fíjense, cuando el tribunal arbitral doméstico, si la ley de fondo es peruana y los árbitros son peruanos, se suele considerar que aportar un experto legal es un alegato en realidad, que es simplemente es un abogado más que refuerza la tesis, un abogado destacado, sí, que refuerza la tesis legal de las partes que están en contienda a través de sus propios abogados. No se trata ahí el dictamen de expertos sobre ley peruana cuando los árbitros son peruanos. No se trata usualmente, según mi experiencia en tribunales arbitrales como abogado y como árbitro, no se trata como una pericia legal. No se trata como una pericia. No se lo deja participar en la audiencia de pruebas, no se lo interroga. Sin embargo, se acompaña ahí el dictamen y será tenido en cuenta por el tribunal arbitral. Entonces, sí creo que, a la pregunta de Carlos, creo que hay que debatir un poco más esa cuestión. Si esa es la salida, si esa es la manera pertinente de manejar las pericias legales o no. Dependiendo de un factor contingente, no jurídico, fíjate, que es la nacionalidad de los árbitros en un arbitraje puramente doméstico, como en el caso de Perú. Como les decía yo, veritas factum es la parte más importante del aforismo, y por lo tanto, si uno se desvía del debate fáctico, ahí hay un problema vinculado con el principio de congruencia y con la motivación, y eso puede dar lugar a una anulación. Y acá, miren, tengo 5 ejemplos, más que para ustedes, para la audiencia, 5 ejemplos generales, para tratar de ilustrar el problema, ¿no? Imagínense, por ejemplo, en el ejemplo 1, el tribunal declara la nulidad de un acto jurídico, la nulidad del contrato. A pesar de que esa nulidad no era ni una pretensión, ni una excepción, y solo porque la nulidad fue puesta de manifiesto por una de las partes en su escrito de contestación. Esto lo vi recientemente en un arbitraje de construcción público, en el cual se había superado el porcentaje máximo de subcontratación. Las partes no habían pretendido la nulidad, pero sí habían traído los hechos, traído los contratos en exceso del porcentaje máximo de subcontratación, y se había alegado, se había algo mencionado en torno al tema. Segundo ejemplo, tribunal arbitral le aplica un eximente de responsabilidad que fue invocado durante la ejecución del contrato. Sí, pero no fue argumentado por las partes en el contrato, en el proceso arbitral, perdón. O sea, no se planteó la excepción de incumplimiento, no se planteó el caso fortuito fuerza mayor. El tribunal lo aplica, pero las partes nunca lo argumentaron. ¿Cabe? Creemos que no. Ahí se violan unos límites básicos del veritas factum, ¿no? Si no traes los hechos, si no los pruebas, ¿cómo el tribunal puede asumir, por cierto, un caso fortuito, una fuerza mayor? Tercer ejemplo. El tribunal utiliza una sentencia del país cuya ley se aplica al fondo del caso, sí, para fundamentar, pero esa sentencia no fue invocada por las partes durante el proceso. Es el ejemplo que comentaba José Carlos. O sea, tenemos que estar atados a lo que plantean las partes, inclusive cuando se trata de una jurisprudencia que es autoridad, por lo menos en el Perú, persuasiva, pero no fuente del derecho. 4. El concepto de daño reclamado por una de las partes es incorrecto, ¿ya? Es decir, la parte reclama lo que luce como daño emergente, lo reclama como pérdida de oportunidad o lucro cesante.
no ajusta bien el concepto de daño jurídicamente a lo que se pretende. Y claro, en función de los hechos, el tribunal otorga un resarcimiento por un concepto de daño distinto al que fue alegado por las partes, con una medida distinta del daño. ¿Alcanza ahí el jure de nomine curia? Parecería que no, si sorprende a las partes con una teoría jurídica no discutida. Y quinto, el tribunal, en función de los hechos alegados, considera que el negocio es inválido, pero por causales distintas a las alegadas por las partes. Es decir, los hechos están discutidos, pero la causal no ha sido alegada. La teoría jurídica no ha sido alegada. Y claro, acá se ha dicho, bien creo yo, que cuáles son los límites al jure nomine curia. Sí, el derecho a defensa y el derecho a la igualdad entre las partes en cuanto al debate, el derecho de contradicción. Pero fíjense, ¿qué tendencia aplicamos? Para garantizar la contradicción, el derecho a defensa. De nuevo, en un caso donde árbitro, ley de fondo, que todo puede ser distinto en lo coincidente. Acá claramente estamos teñidos por culturas jurídicas distintas, ¿no? Si la tradición jurídica es el civil law, eso no podría ser dable, ¿no es cierto? No podría ser dable, porque, digamos, prohibir el jure nomine curia. En el civil law, el jure nomine curia es la esencia de hacer justicia, la esencia de aplicar el derecho. Como decía José Carlos, yo no me imagino como árbitro despreciando el derecho. Hay que fundamentar el derecho, a pesar de que las partes puedan estar equivocadas. Claro, ¿cuál es el límite? Los hechos que se han planteado. En el common law, no. Parece que en el common law, y lo mismo ocurre para otros medios de prueba, es absolutamente privatista, principio dispositivo puro. Y casi, como decía Tarujo, los expertos en general son como una especie de mercenarios que las partes contratan para sofisticar el debate. Y por lo tanto, el tribunal no puede salirse ni un milímetro de las pericias legales, técnicas, e inclusive la lista, el list of authorities, ¿no? Inclusive la lista de autoridades, sea ley extranjera, sea sentencia judicial, sea sentencia internacional. Y por lo tanto, si lo vemos así, fíjense, el tribunal es lo mismo que tirar una moneda, ¿no? Porque el tribunal entonces en su lado tendría que decir, me convence íntegramente de la posición del demandante por las autoridades legales que ha presentado, y desecho a la otra porque no me convence. Entonces, una función así, una función jurisdiccional así, yo creo, me parece a mí que es una perversión, pero, y con esto concluyo, en términos prácticos, ¿cómo deberían tratarse los expertos legales? Creo yo que donde el tribunal no conoce, debe admitir expertos legales y tratarlos como prueba, ¿no? Con toda la contradicción probatoria necesaria. Y lo segundo es que yo creo que sí es posible corregir los errores jurídicos de la defensa de las partes. El tribunal no debe estar atado simplemente a tomar la solución A o B como que tirar una moneda, porque sería lo mismo. Eso nos reduce, creo yo, al black box del jurado británico, gringo, nos conduce a tirar una moneda, a la ordalía, ¿no es cierto? Como sistema de solución de conflictos donde uno o el otro, dependiendo, sabe Dios, de que me persuadió una cosa y otra, sin que el tribunal pueda agregar nada y explicar por qué esa teoría jurídica le convence. Claro, siempre se puede decir que la función del tribunal ya estaría en los hechos, ¿no? En la determinación y la evaluación de la prueba, ver qué hechos considera fijados o no, carga la prueba. Pero la ley tiene que tomar la posición de una parte u otra. Creo que eso es incorrecto. Y por último, yo quería, y esto ya rápidamente, porque creo que estoy excediendo el tiempo, que comentar que es muy importante ahí, en el arbitraje internacional, el rol del convenio, del reglamento y la orden procesal inicial. ¿Para qué? Para definir qué es materia probatoria y qué no. ¿Y cuál es la norma de aplicación supletoria si no hay nada en el orden procesal inicial? Bueno, a falta de orden procesal inicial, el acuerdo de las partes, usos y principios. ¿Y a qué me refiero? Con el acuerdo para que el tribunal y los árbitros vayan más allá de las autoridades invocadas por las partes. Es decir, según alguna tesis, la facultad del jure nobis arbitri depende de lo que acuerden las partes. Y por lo tanto, hay que mirar el convenio, hay que mirar el reglamento y hay que mirar la orden procesal inicial. Yo he visto con no poca frecuencia órdenes procesales iniciales donde las partes acuerdan expresamente que el tribunal no podrá invocar como fundamento de su laudo un argumento legal, autoridades legales no invocadas. Y ese es un acuerdo de las partes, ¿verdad? La pregunta más bonita es qué pasa cuando no hay acuerdo de las partes.
ahí toca interpretar. Y está acá, simplemente voy terminando, son unos ejemplos de reglamentos que regulan cómo aplicar la ley de fondo. Mi recomendación, redactar convenios arbitrales completos cuando somos abogados. Y cuando somos árbitros, mirar bien la voluntad de las partes de regular un orden procesal inicial que establezca qué se puede considerar derecho, cuáles son las facultades del tribunal en torno al derecho y cómo se tratan los expertos legales sobre la ley de fondo cuando los árbitros no tienen la misma nacionalidad ni experiencia en cuanto a la ley de fondo. Porque inclusive puede haber supuestos de múltiple nacionalidad, pero no de competencia lingüística y jurídica en la ley de fondo que se está debatiendo en el caso. Termino con esta cita. El árbitro no está obligado a conocer todas las leyes. Pero su misión es utilizar las herramientas legales, pongo entre comillas, ¿quién trae las herramientas legales? ¿No? El propio árbitro de las partes. ¿Okay? Las herramientas legales para resolver la controversia de acuerdo con la justicia. Y yo termino diciendo que si la justicia es una ordalía y entonces se trata simplemente de tirar una moneda para ver a qué parte le doy la razón, entonces eso no es justicia. Creería yo que cierto nivel de iura novit arbitre es admisible y que un pacto en contra de las partes en orden procesal inicial sería lo único que lo podría truncar. ¿De acuerdo? Si las partes quieren una justicia por ordalía, muy bien, quedará el debate en torno a la valoración de los hechos y la carga de la prueba. Pero el derecho era simplemente una cuestión orgánica, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Domingo. Realmente muy ilustrativa y sobre todo con un carácter científico todos los temas planteados, que creo que nos van a permitir generar un amplio diálogo y debate en la segunda parte de este panel. Ahora le pediríamos a Alfredo Soria, con su experiencia en los arbitrajes de contratación público, que nos comente sobre el iura novit arbitre en los arbitrajes de contratación pública. ¿Tienen algún matiz de diferencia? ¿Se aplican de la misma forma que en el arbitraje comercial? ¿Hay algunas limitaciones? Creo que hay mucha tela para cortar, así que adelante, Alfredo, por esos 10 minutos. Te escuchamos. Sí, muchas gracias. Mi agradecimiento por la invitación y poder participar en este panel de lujo con expertos profesionales de tan grande trayectoria. Vamos a empezar primero con la pregunta de si resulta aplicable el iura novit arbiter en contratación con el Estado, ¿no? Y la duda surge de lo siguiente, ¿no? Que en el ámbito de la contratación civil y comercial, la regla general es que las normas son de carácter supletorio. Y en el marco de la contratación pública, de acuerdo, y estoy hablando específicamente de la contratación pública en el ámbito de la ley 3225, denominada Ley de Contrataciones con el Estado, es un marco regulatorio diferente, en el cual las reglas son generalmente no supletorias, ¿no? Entonces, tenemos ahí dos ámbitos diferentes. En el ámbito de la contratación civil y comercial, hablamos de normas generalmente supletorias, así lo reconoce el 1356 del Código Civil peruano, mientras que en el caso de la contratación con el Estado, bajo el ámbito de la ley 3225 y su reglamento, estamos ante disposiciones que generalmente son no supletorias, ¿no? Salvo aquellos espacios, escenarios en los que la propia norma te permita pactar, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, con las otras penalidades y otros supuestos contenidos en la normativa especial de contratación pública bajo el ámbito de la ley 3225. Entonces, ante esa primera premisa, ¿no? Tenemos la siguiente pregunta, ¿no? En la normativa especial de contrataciones con el Estado no hay una norma que diga que el árbitro puede aplicar una norma bajo lo que nosotros conocemos como la iura novit curia. No hay una norma especial en la normativa de contratación con el Estado. Entonces, esa es una primera duda. Alguien podría decir, oye, si no está en la ley especial de contratación con el Estado, la ley 3225 y su reglamento, entonces, ¿cómo vas a aplicar, señores árbitros, con todo respeto, cómo van a aplicar el iura novit curia? Podrían decir, ¿no? Entonces, ante esa primera pregunta, diríamos que hay dos posibilidades de respuesta, ¿no? Y orientadas exactamente en el mismo sentido, ¿no? Uno, entender que el iura novit curia, en este caso, iura novit arbiter, es un principio.
Y si es un principio, tendría que ser aplicado también en el arbitraje, aunque sea un arbitraje en contratación con el Estado. Porque si se trata de un principio, aunque no esté expresamente regulado en la normativa, resulta aplicable, porque podría citar algunos principios que nosotros aplicamos frecuentemente, pese a que no están expresamente señalados en la normativa especial de contratación con el Estado. Por ejemplo, el principio de la buena fe. El principio de la buena fe no está en la ley 3225, no está dentro de los principios. Revisemos los principios, que son bastantes, y no está. Y alguien podría pensar que el principio de buena fe no resulta aplicable a los contratos o para resolver controversias en contratación pública bajo el ámbito de la ley 3225. Nadie puede negar que el principio de buena fe será aplicable, a pesar de que la norma específica no lo establezca, ¿no? Pero además, ¿no? Igual, ¿no? Entonces, si el principio de iuria novit curia o iuria novit arbiter es un principio, sería también aplicable cuando corresponda, ¿no? También en el caso del arbitraje en contratación con el Estado. Pero no solamente esto, ¿no? La normativa de contratación con el Estado reconoce que no es autosuficiente. La misma normativa de contratación con el Estado, ley 3225 y su reglamento, señala que pueden aplicarse también para solucionar diferentes controversias respecto a contratación pública, pueden también aplicarse otras disposiciones del derecho público y del derecho privado. Y entonces ahí es donde viene el enlace, ¿no? Ahí viene el enlace. Bueno, no está en la normativa especial de contratación con el Estado, pero la propia normativa de contratación con el Estado admite que resulte aplicable otras normas. Y ahí es donde podemos aplicar la norma séptima del título preliminar del Código Civil, que regula precisamente esta figura del iura novit curia, que sería aplicable al caso también del arbitraje, porque la misma ley de arbitraje reconoce que donde el Código Civil o la norma dice juez, debe interpretarse también árbitro, ¿no? Entonces, bajo esta premisa, ya sea que se reconozca la iura novit arbiter como un principio, o, bueno, desconociendo, diciendo que no es un principio, ¿no? Bueno, aún así, sería aplicable por la aplicación del Código Civil, en este caso la norma séptima de título preliminar, ¿no? Entendida de manera concordante con la ley de arbitraje, también sería aplicable a los contratos en el marco de la contratación con el Estado. Y fíjense qué importante es esto, ¿no? Porque se le otorga la posibilidad de que el tribunal arbitral, cuando decida una controversia, a pesar de que no ha sido invocado por las partes, plantee un tema que resulte sumamente relevante. Pero entiendo que en este caso es para aquellos supuestos en los cuales eventualmente existe una norma de orden público, ¿no? Porque imaginemos que estamos en un escenario en el cual las partes no están invocando una norma que resulta aplicable al caso y que es de orden público, por alguna razón. Si el árbitro eventualmente no aplica esa norma, ¿no? Mañana podría haber un problema en una revisión judicial, porque recordemos que lo decidido por el tribunal arbitral mañana va a ser revisado por el Poder Judicial. Entonces, pero para esos casos, ¿no? Entonces debería eventualmente tener esa posibilidad de aplicar el iura novit arbiter el tribunal arbitral en el caso de contratación, ¿no? Suponiendo, para poner un ejemplo, si es que se solicita o se discute la aprobación de adicionales, se discute la aprobación de adicional directamente, ¿no? Hay una norma de orden público en el caso de la normativa de contratación con el Estado que dice que ese tema, la aprobación del adicional, ¿no? Y eso es lo que se discute. Y no se cuestiona, ninguna de las partes cuestiona o invoca la norma que prohíbe que sea materia arbitrable, ¿no? ¿Debe el tribunal arbitral decidir esa controversia sin aplicar la norma que ha sido alegada, argumentada por las partes? Porque las partes podrían estar discutiendo el tema de fondo, pero la norma dice eso no es arbitrable, claramente, ¿no? Entonces, creo que sí, también resulta aplicable por todas las razones que he comentado, y además es
eventualmente necesario, dada la regulación especial en contratación pública de temas que tengan este carácter de orden público, porque no todas las reglas, y eso quiero aclarar, ¿eh?, no todas las reglas contenidas en la ley de contrataciones con el Estado tienen este carácter de orden público, ¿no? Pueden ser no dispositivas, pero no todas tienen el carácter de orden público. Lo cual nos lleva a un debate ya que demoraría muchísimo, y creo que mi tiempo está ya concluyendo, ¿no? ¿Qué es orden público? Pero es un tema sumamente debatible. Pero ese es el marco dentro del cual entiendo que sí resulta aplicable el jura novit arbiter como una facultad del tribunal arbitral de poder resolver aplicando el derecho, pese a que no ha sido invocado por las partes, pero sí, entendiendo ahora bajo la lógica vigente, ¿no?, de que no debería plantearse esto de manera sorpresiva en el laudo, ¿no? Sino que es una facultad que eventualmente tiene que respetar algunos límites, como es el derecho de defensa de las partes. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Alfredo. Y creo que tenemos importantes temas para comentar. Empezaría con una pregunta, José Carlos, y es: tu experiencia, desde luego, no solo se centra en arbitrajes internacionales, comerciales, inversión, sino también en arbitraje doméstico en España. Y una primera pregunta, y desde luego también extendida a los demás colegas que deseen participar, es: si el jura novit arbiter es diferente tanto en los arbitrajes internacionales como en los arbitrajes domésticos, o se aplica o se aplicaría de la misma manera. José Carlos. El audio apagado, José Carlos. Sí, creo que son dos cosas distintas. En un caso, pues el árbitro está obligado a aplicar el derecho, si no lo aplica, pues se le anula el laudo. Es decir, que hay 50 argumentos dentro de las causales de anulación para, es decir, por indefensión, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, yo creo que el principio tiene un componente fundamentalmente para los arbitrajes internacionales. Y aquí hay que distinguir entre lo que son los arbitrajes de inversiones y lo que son los arbitrajes comerciales. Pero quiero añadir un dato. Bueno, primero me gustaría, para que quedara claro, leer un pequeño párrafo de las reglas de Praga, para que vean, como saben ustedes, pues cuando se van a sustanciar las actuaciones arbitrales, pues normalmente hoy hay una tendencia a aplicar las reglas de la IVA en materia de la International Bar Association en materia de prueba, que van evolucionando a lo largo de los años y que tienen, a pesar de excusatio non petita, excusatio manifesta, es decir, dice, no son anglosajones, dice, claro que lo son, ¿no? Es decir, que están hechas discovery, cross-examination, es decir, que son instituciones absolutamente desconocidas para muchos países de derecho escrito, ¿no? Y por tanto, bueno, pues te acostumbras a ellas, tampoco hay que, digamos, que te tiene que caer los anillos, las aprendes y si son útiles, las puedes utilizar. Siempre que te sean útiles, pero hay que tener cuidado cuando se insertan. Como saben ustedes, pues los rusos, antes de la invasión y tal, todos estos, pues muchos países no estaban de acuerdo con las reglas de la International Bar Association, y en el año 2012 pues hicieron un catálogo de reglas para llevar a cabo el arbitraje. Miren ustedes que las reglas de la International Bar Association no hablan del jura novit arbiter, mientras que las reglas de Praga sí. Y las reglas de Praga lo que quieren es, de alguna manera, poner freno, yo creo que poner freno a lo que se estaba haciendo y, de alguna manera, delimitarlo. En el sentido, dice, cada parte tiene la carga de probar sus pretensiones. Bien, de acuerdo. Sin embargo, el tribunal arbitral podrá aplicar disposiciones legales que no hayan sido invocadas por las partes si así lo estima necesario, incluyendo, entre otras, normas imperativas. En estos supuestos, el tribunal arbitral recabará el parecer de las partes, y aquí está lo que antes yo decía, es decir, que hay que ser hábil, pero los árbitros tienen que recabar, y hay, a lo largo del procedimiento arbitral, hay muchos cauces para recabar este consentimiento de las partes sobre normas legales que intenta aplicar. El tribunal arbitral también podrá apoyarse en antecedentes legales,
aunque no hayan sido citados por las partes. Si se refieren a disposiciones legales alegadas por las partes y siempre que las partes hayan tenido oportunidad de expresar su parecer sobre su contenido. Es decir, que aquí, apuntando lo que no tengo ninguna discrepancia con lo que se ha dicho por todos los anteriores ponentes, por tanto no es un motivo ahora de discusión, pero sí me gustaría pues, la sugerente intervención de Domingo, ¿no? Que lógicamente pues aquí hay, el árbitro tiene que tener dos habilidades. La primera, pues procurar, y también apunto a lo que dijo Ricardo, tiene que hacer una buena motivación. Entonces, no hay que exagerar. El tema de la motivación, como saben ustedes, en los países, no todas las leyes de arbitraje incluyen la motivación, es decir, que hay, y se admite en muchos países la renuncia a la motivación. Pero bueno, nosotros tenemos motivación, en España hay motivación, pero lo que hay que tener cuidado, el test de motivación no es el mismo test de motivación que para las sentencias judiciales. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, es decir, que tú no meterte la boca del lobo, es decir, que tú haces el razonamiento y en la motivación pues puedes, pues de alguna manera, no entrar para que no se dé la segunda parte, esta sorpresividad, ¿no? Es decir, que sorprender a las partes. Bueno, yo creo que esto es de una ingenuidad anglosajona, verdaderamente, digamos, que nosotros, pues claro, aquí en Europa, estos, en la Europa continental, nos reiríamos de esta, en fin, que esto es una ingenuidad. Entonces, yo creo que estas reglas están bien. Yo sí creo, por tanto, no creo que esto se dé en el arbitraje interno. Lo que pasa es que el arbitraje de inversión, y esto es un dato, el arbitraje de inversión, el derecho aplicable es derecho internacional público, es decir, que el arbitraje de inversiones es derecho internacional público, con independencia que luego la aplicación del derecho nos lleve a la aplicación de legislación interna. Y entonces nosotros nos hemos visto invadidos desde hace 30 años o 20 y tantos años para acá con profesionales que venían del arbitraje comercial, digamos, la inversión mercatorista al arbitraje de inversiones que se crea en el ámbito, en el año 65, en el ámbito de las Naciones Unidas, en un marco distinto y obviamente sobre la base de disposiciones de la Corte Internacional de Justicia. Es decir, que si ustedes van en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y el reglamento del CIADI, pues hay muchos puntos, por ejemplo, pues en el tema de la anulación de los laudos arbitrales, así que está claro. Entonces, claro, aquí cuando nosotros aplicamos derecho internacional público hay muchos problemas, y entonces aquí sí que se necesita el dictamen del experto. Y entonces aquí no se puede, es decir, no se debe renunciar alegremente al experto. Claro, aquí, por ejemplo, determinación de la corrupción, por ejemplo, de cuándo hay corrupción o no, es un elemento importante. O, por ejemplo, si la actividad desarrollada está dentro de las manos limpias o no, es decir, que no las manos limpias de la protección diplomática, sino si ha habido una corrección que puede poner, digamos, en cuestión el arbitraje en sí mismo. Pero luego también en el arbitraje comercial, pues es muy necesario, porque aparte ya qué derecho aplicamos, ya sabemos, aplicamos el derecho del Salvador, perfecto. Pero es que el derecho del Salvador es derecho, digamos, donde se distinguen entre los contratos civiles y los contratos mercantiles. Y los abogados, pues son abogados norteamericanos que no saben, o anglosajones, que no saben esta distinción. Y entonces, pues muchas veces tú tienes que explicarles. Yo he tenido arbitrajes donde digamos, había que explicar, oiga, mire usted, es que ustedes están muy bien, es decir, ya admitamos el inglés, admitamos todo, pero por lo menos fórmense ustedes en nuestros derechos, porque ustedes nos quieren poner una dictadura de su manera de concebir el ordenamiento jurídico, y nosotros tenemos este ordenamiento jurídico. Entonces, claro, y lo ha señalado Domingo aquí, uno de los temas que de las cinco cuestiones que planteaba es muy importante, porque en realidad en gran parte de los arbitrajes es determinar el lucro cesante y el daño emergente, ¿no? Y para determinar el lucro cesante y el daño emergente, tú necesitas no solamente los cash flows, coins y todas estas categorías metodológicas desde el punto de vista contable, sino que tú también necesitas utilizar categorías jurídicas, porque no es lo mismo, pues el ámbito de Bolivia, que lo tienen muy cerca, y yo he tenido arbitrajes en Bolivia, sí, donde diríamos pues estas cuestiones tenían un contenido. Y para concluir, junto a esto, pues está el tema, por ejemplo, del anatocismo, ¿no? Es decir, bueno, entonces, creo que es necesario
desmitificar el tema, es decir, y se puede hacer en la práctica, es decir, que no hay que caer en la trampa, porque en el fondo todos son, los abogados son muy listos. ¿Por qué ha surgido esto? Pues por anulaciones. Yo recomiendo a todos el artículo de Moura, del portugués Moura, que está publicado, está en internet, lo pueden ustedes ver, y entonces ahí viene por qué ha surgido este principio. Bueno, porque unos señores, pues se les ocurrió anular el laudo sobre esta base, ¿no? Es decir, que no por otras razones ni que lo justificara la práctica. Y entonces, bueno, pues los árbitros deben de tener cuidado cuando, volviendo a lo que decía Ricardo, con la motivación, evitar estos problemas, y entonces centrarse en la otra cuestión que es muy importante y sobre todo, repito, en el ámbito del derecho internacional público, donde, digamos, hay más dificultad probatoria que en el ámbito del derecho interno. Muchas gracias. Gracias, José Carlos. Creo que no hay duda de que en el arbitraje internacional los tribunales arbitrales, los paneles de tribunales arbitrales, no conocen todo el derecho. Y claro, sería una utopía pedirle a un árbitro que pueda conocer el derecho de las ciento y tantas jurisdicciones que, por ejemplo, en el CCI se han aplicado, ¿no? Ya pedirle que conozca el derecho de su propio país ya es bastante. Pero asumamos por un momento de buena fe, el principio al cual aludía Alfredo, que habiendo estudiado derecho todos, bueno, por lo menos entonces conocen el derecho de su país, si no, no habrían pasado la barra de abogados, ¿no? Pero en el derecho internacional creo que no hay discusión sobre este tema. Es un hecho, creo que no controvertido. Y también es un hecho no controvertido que es usual, por no decir casi una regla, que las partes en un arbitraje internacional, comercial o de inversiones, prueben el derecho aplicable, ¿no? Y entonces recurran a los dictámenes judiciales, a los dictámenes legales y a los peritos legales para que puedan ilustrar al tribunal respecto a una determinada materia, como por ejemplo la distinción entre contratos civiles y contratos comerciales, para que el tribunal tome en cuenta. Y ahora quisiera irme al arbitraje doméstico para poder centrar, que puede ser peruano, español, colombiano, chileno, argentino, pero en este caso el español. Y le preguntaría una pregunta abierta a Domingo, a Ricardo y Alfredo, y es la siguiente. Plantearía la siguiente forma. Conocer su opinión respecto a, por un lado, el tribunal, los árbitros de un tribunal arbitral doméstico peruano, se presume que conocen el derecho local, el derecho nacional, el derecho peruano. Y una pregunta sería si en un caso concreto de arbitraje de contratación pública o arbitraje comercial, veremos ahí si hay alguna diferencia o no, están obligados a aplicar el derecho, entiéndase por derecho, hago un paréntesis, no como sinónimo de ley, sino como ley, fuentes del derecho, es decir, al derecho con mayúsculas, a la doctrina, a la jurisprudencia, aun cuando no haya sido invocada por las partes, o están limitados los tribunales únicamente y exclusivamente a utilizar, a usar, a referirse y aplicar el derecho, entiéndase las normas legales, la doctrina y la jurisprudencia que las partes han citado en sus escritos, en las audiencias y que están en el expediente arbitral, por decirlo, ¿no? De alguna forma. Creo que este es un tema que podríamos con este empezar un primer debate y Domingo, para alterar el orden, ¿qué nos puedes comentar? Luego Ricardo y Alfredo. Adelante, Domingo. De manera muy breve, unos 3 minutos para ir generando el diálogo. Mira, lo que tú planteas es muy, muy interesante y yo más bien quisiera replantear la pregunta, o sea, a propósito de la tuya, pero replantearla en otro sentido, es decir, es un arbitraje doméstico, ¿no es cierto? Tu pregunta es en un arbitraje doméstico, que puede ser, para facilitar el ejemplo, vamos a hacer un arbitraje de un contrato mercantil Perú, ley de fondo la peruana, ¿ok? Fíjense, basta que uno de los árbitros sea no peruano y que no conozca de la ley peruana, para que necesariamente
la cuestión de la ley se convierte en una cuestión probatoria, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque viola el principio de colegialidad y el principio de deliberación, que uno de los árbitros simplemente diga, ah, ustedes son peruanos, perfecto, les creo. ¿Pero qué? ¿Les creo porque son amigos? ¿Es un acto de fe? ¿Es un acto de qué? Entonces, viola el principio de deliberación y colegialidad, que el árbitro que decide sobre una ley de fondo no la conozca. Y si no la conoce, se requieren peritos. Y si no hay peritos, mal haría el tribunal en aplicar una ley distinta a la invocada por las partes, pero peor aún, mal haría el tribunal en decidir sobre la posición del demandante o del demandado sin conocer el alcance de las teorías legales que las partes están trayendo. Yo creo que la pregunta, y creo que ahí podríamos debatir, es más interesante, ¿no? En un arbitraje doméstico, ley de fondo peruana, basta que uno de los árbitros no conozca la ley peruana para que la cuestión del derecho se convierta en cuestión probatoria, que me parece a mí ese es el debate más fascinante, ¿no? Porque la cuestión del sí, de los arbitrajes CIADI, la cuestión de los arbitrajes de inversión, los mercantiles, eso está, como dijo Carlos, eso ya está, no hay punto controvertido, no hay debate que en esos casos, si se aplica ley extranjera, se requiere ser tratada como prueba y los árbitros no coinciden ni con la nacionalidad de la ley, ni con la ley fondo de arbitri, ni con la ley sustantiva de fondo, y habrá que ver ahí cómo se organizan los abogados y los árbitros para conocer esa ley de fondo vía pericias. ¿De acuerdo? Con todo lo que eso implique, ¿no? Que si los árbitros van más allá de las pericias o invocan una ley no aplicada, yendo ya a cuestión probatoria es grave, ¿no? Porque viola el principio básico, todo el mundo, esto está en los países más intervencionistas o en los países más liberales. La cuestión es que uno no puede, el tribunal no puede dar cosa distinta a lo que se ha reclamado o más de lo que se ha reclamado, y eso es un principio universalmente aceptado. Pero creo que eso, sobre eso no hay debate, pero yo creo que lo más interesante es, en un arbitraje doméstico, basta que uno de los árbitros no sea formado en derecho peruano para que la cuestión se deba convertir en una cuestión probatoria. A mí eso me parece el debate más interesante. No es que quiera imponerles el debate, pero yo mismo tengo algunas dudas sobre ese tema, ¿no? No, interesante el planteamiento. Domingo, veremos qué nos dice Ricardo. Quisiera, Ricardo, un poco aterrizar con lo siguiente y casi ponerte una situación concreta. Imaginemos un caso de resolución contractual. Y en el caso de resolución contractual, las partes aluden al 1428 y 1430 del Código Civil. Pero hay un artículo 1429 en el Código Civil Peruano que también se refiere a la resolución contractual. Y que las partes no lo han invocado, no lo han mencionado ni siquiera conceptualmente. La pregunta es, ¿puede el tribunal arbitral en su razonamiento al final decir, bueno, y también el 1429, o de repente aquí se aplica el 1429, o decir, lo sucedido en los hechos encaja dentro del 1429 y no dentro del 1430, porque se otorgó 15 días para resolver el contrato, cuando la cláusula resolutoria no prevé ese supuesto, sino el 1429? Ese es un tema. Y quizá amplío la pregunta, Ricardo, a lo siguiente. Es decir, un tribunal atento dirá, al advertir estos hechos, podrá preguntar en la audiencia y decir, señores, ¿y qué opinión les merece la aplicación del 1429? ¿No? Para que puedan expresar lo conveniente a sus intereses para luego. Pero, y hago una tercera pregunta, Ricardo, es esa pregunta, y para también Domingo y Alfredo, esa pregunta sobre el 1429, ¿no implicaría una reconducción, por utilizar un término amplio, pero laxo, pero del tribunal arbitral a lo que las partes quieren? Es decir, las partes están yendo por un camino, 1430 del Código Civil, cláusula resolutoria expresa, y el tribunal arbitral dice 1429 y les hace la pregunta. ¿Eso no sería poner en tela de juicio la imparcialidad del tribunal arbitral? ¿O el tribunal arbitral tiene que ser como una mesa de partes y preparar el laudo con lo que las partes han presentado? Y si al final el 1430 no se aplica, pues es improcedente, ¿no? Pero un poco ahí no resuelve la controversia, no se hace justicia. Ricardo, adelante.
Cinco minutos, como hay varios temas, 5 minutos, doctor. Carlos, perdón que interrumpa, pero solo yo agregaría si los árbitros son todos peruanos o no a tu pregunta, porque claro, eso cambia. A ver, entonces, Ricardo, en dos supuestos, con árbitros peruanos y con árbitros, en un segundo supuesto, con José Carlos de presidente del tribunal. Adelante, Ricardo. Muy bien, muchas gracias. Son muchas preguntas, ya voy a cobrar, mi querido Carlos, pero esta vez te lo absuelvo gratis, encantadísimo. Es muy interesante todas las preguntas. Has hecho las preguntas y has ensayado las respuestas también, como abogado, jurista tan inteligente que eres. En principio, digamos, con arbitraje local, con tribunal conformado por peruanos, yo diría que hay un problema más al que plantea Domingo, y es eventualmente el nivel de competencia jurídica de los abogados locales sea diferente. Imagínate que tengamos un José Carlos presidiendo y tengamos un árbitro de 50 años con 25 años de práctica y tengamos una árbitra joven con 10 años de práctica. También se pueden presentar problemas parecidos, no porque haya un desconocimiento de la ley local, que si el tribunal está bien escogido, los árbitros son competentes y conocedores de la ley local, sino que hay unas diferentes experiencias en el grado de conocimiento de la ley local o del derecho nacional. Así que lo primero que debería decir es, me parece que en general los árbitros tenemos que hacer un ejercicio de humildad intelectual, porque tenemos que seguir aprendiendo, ¿no? El problema de muchos colegas es que creen que se las saben todas y eso genera un vicio moral que se llama vanidad, y el problema de la vanidad, además de antipática, es que te deja sin aprender. Necesitamos seguir aprendiendo. Eso es lo primero que debería decir. Lo segundo es que en ese marco hay muchas estrategias, Carlos ha dicho una, incorporar las dudas del tribunal, que son dudas legítimas y que no comprometen la imparcialidad del tribunal. Porque el tribunal no está construyendo teorías jurídicas. Por su conocimiento del derecho, el tribunal dice, bueno, y en este debate, ¿sería o no, consulta con las partes, sería o no pertinente la aplicación de tal regla o la aplicación de tal doctrina? El tribunal consulta a las partes y las partes pueden desarrollar su argumentación, su elaboración. Si el tribunal quiere dejar de huella de eso, le podría hacer después una consulta por escrito. Y en realidad era una pregunta que yo tenía reservada para ustedes, ¿no? ¿Cómo ustedes, desde el punto de vista del tribunal arbitral o desde el punto de los abogados de litigio, les gustaría que alguna discusión adicional sea incorporada? O tal vez alguno diga, pues, es que, como dice Carlos, que ninguna discusión adicional. Acá el caso es blanco o el caso es negro. El demandante dice que es blanco, el demandante dice que es negro. Entonces no puede haber azul, ¿no? Y estas técnicas yo las he empleado en muchos arbitrajes locales y muchas veces las partes me han contestado así, no, señor tribunal, el demandante acá sostiene que es negro y el demandado que es blanco. No hay grises. Aquí no hay otra regla, no hay otra teoría, no hay otra interpretación. Y ahí es donde eventualmente los problemas se van a agravar. Entonces, primero, en arbitraje local, yo diría que hay varias técnicas para poder incorporar elementos de la discusión que son vecinos al propio debate procesal y ver si las partes los toman o no los toman. Si no los toman, la cosa se pone más complicada. En el arbitraje local con árbitro internacional, probablemente si las dudas del árbitro no local son suficientemente relevantes y el árbitro local persuade al tribunal, probablemente el tribunal pueda disponer alguna actuación de oficio y probablemente pueda pedir un dictamen experto. Honestamente, Domingo, no lo he visto en mi práctica local. Y en alguna ocasión he tenido oportunidad incluso de arbitrar con un árbitro no local, arbitraje local, pero no lo he visto. Normalmente lo que sucede, y no sé si esté bien o esté mal, es que el árbitro que no es parte del foro concreto hace mucha fe en la competencia de los demás. Pero claro, yo me imagino que como litigante tú puedes ver eso con desconfianza porque todo depende de quién es ese árbitro y por qué parte está nominada, ¿no? Así que, honestamente, mi respuesta ahí es, lo dudo, no lo sé. Mi experiencia lo que me indicaría es que
tendría que ser una decisión del propio tribunal y para eso tiene que haber mucha deliberación interna con mucha confianza personal de por medio, ¿no? En el arbitraje, eso, Carlos, y yo retransmito la pregunta para ustedes. ¿Qué mecanismos, herramientas, métodos podrían ustedes citar para tener una buena discusión que incorpore algún elemento en el debate procesal? Lo último, si la discusión es, Carlos, sobre la resolución expresa o resolución con intimación, necesidad de un plazo, etcétera, yo lo que hago, y lo hemos hecho, Carlos, en algunos tribunales, es consultar con las partes de manera completamente transparente para escuchar sus argumentos. Termino diciendo esto y probablemente podamos discutir esto más adelante. A mí me parece que hay que también estar muy claro, como decía Domingo, dónde estamos parados, ¿no? ¿Este arbitraje es un arbitraje local o internacional? Si este es un arbitraje local, el arbitraje local, por toda la configuración de nuestra regulación sobre arbitraje, y no solamente por pactos convencionales de las partes, el arbitraje local es un ejercicio de razón. Es un ejercicio de razón. En general, el arbitraje y finalmente el laudo es un ejercicio de razón con motivos, en general. Siempre Alfredo Bular cuenta, ¿no?, que alguna vez le designaron para que él decida un caso en un día. Y el convenio arbitral había puesto su nombre. Y como era en un día, entonces le dispensaron del deber de motivo, ¿no? Muy interesante caso de laboratorio. Felizmente las partes no se pelearon y nunca hubo controversia. Pero nos queda el ejercicio, ¿no? Entonces, y si sí tenían controversia, y si Alfredo tenía que resolver 24 horas, Alfredo decía, bueno, yo hubiera lanzado una moneda al aire, ¿no es cierto? Porque no me han pedido motivación. ¿Vamos a volver a eso? ¿Realmente vamos a volver a eso? Me parece que, caso de laboratorio, porque yo nunca, no sé si ustedes, pero yo nunca me he encontrado con una cláusula arbitral así, y en cualquier caso, nunca he visto un caso que sea litigado de esa manera en el arbitraje local. Me parece que nuestra misión como miembro del tribunal arbitral es ejercer razón. Claro, suena lindo, ¿verdad? Como decía Platón, por donde la razón, como un viento me lleve, por ahí será mi camino. Eso es hermoso. La cuestión es cómo lo concretamos en una decisión específica. ¿Cómo se hace? Domingo, me pides la palabra antes de darle a Alfredo. A ver, adelante, Domingo. Rapidito, yo vi un caso similar, Ricardo, donde las partes se pusieron de acuerdo en que sea el mismo Alfredo Bular y que resuelva en una semana, o dos, sí, era en una semana, y establecieron un cronograma acelerado, ¿no? Un día para el reclamo, dos días para la contestación, punto, se acabó, y cinco días para el laudo, ¿no? Y era un arbitraje de equidad. O sea, que eso facilitaba las cosas en términos de estudio de derecho aplicable. Y debía primar ahí esa verdad a la que el viento nos lleva, o la razón filosófica o jurídica de fondo y no la ley. Gracias, Domingo. Alfredo, los temas del Estado. Pero quería contestar. Sí. Yendo un poquito a... Adelante, adelante, Alfredo. Sí, sí. Tenemos que tener, en la pregunta que planteaste, ¿no? Si el tribunal podría decir, oye, es 1429, no ha sido mencionado nunca. Lo que teníamos que recordar es que para aplicar el principio de jura novit arbiter, tenemos límites, ¿no? Y son los hechos que presentan las partes y el objeto de la pretensión, que está compuesto por el pedido, la solicitud, petitum, ¿no? Y la causa petendi, que son los fundamentos o los argumentos de las partes. Entonces ahí, para dar respuesta a la pregunta que nos haces, tendríamos que ver en el caso concreto, porque si en el caso concreto, por ejemplo, el pedido, ¿no?, lo que se solicita expresamente es que se deje sin efecto bajo el 1430, ahí el tribunal arbitral no puede decir, oye, ¿qué les parece 1429? ¿No? Porque te están pidiendo específicamente que te pronuncies respecto del 1430. Entonces, ahí creo que, si tenemos en cuenta estos limitantes, coincido totalmente con lo que han comentado anteriormente, ¿no? Y hay que recordarlo, ¿no?, para aplicar esto. Después, otro temita que también fue planteado, ¿no?, respecto de si el tribunal solamente debería decidir con lo que las partes proponen como argumentos. Eso es suponer que las partes presentan ante el tribunal argumentos completos. Eso es suponer que las partes presentan argumentos perfectos. Y creo que eso es muy raro, ¿no? O sea, hay casos en los cuales sí,
digo, esta es una obra de arte de demanda o de contestación, ¿sí? Porque está todo, ¿no? En cuanto a fundamento doctrinal, una referencia jurisprudencial, una opinión del OCE, viene todo, pero eso no es la regla general. La regla general es que te invocan una norma y ni siquiera la desarrollan, ¿no? La regla general es que ni siquiera citan doctrina a veces, ¿no? Y el tribunal tiene que decidir solamente con esas herramientas que nos dan las partes, y lo otro, ¿no? El tribunal tiene que avisarle a las partes, oye, ¿qué te parece esta jurisprudencia? ¿Qué te parece esta doctrina? O sea, prácticamente adelantando lo que va a venir en el laudo, yo creo que sería, como mencionó José Carlos Fernández, ¿no? Una situación perturbadora, ¿no? Utilizando el adjetivo que utilizó. Y creo que más bien lo que debemos considerar es ir en la línea de lo que plantea Nigel Blackaby y Ricardo Chirinos, ¿no? Que nos dice, si un tribunal arbitral cita en su laudo jurisprudencia o doctrina no referida por las partes en sus argumentos orales o escritos para apoyar sus conclusiones respecto a cuestiones sobre las cuales las partes ya han tenido oportunidad de expresar su posición, es decir, se está discutiendo precisamente lo que las partes quieren, pero son argumentos adicionales que tiene el tribunal en cuenta, ¿no? ¿Debería por esa razón ser cuestionado el laudo? Considera Miguel Blackaby y Ricardo Chirinos que en modo alguno, ¿no? No debería discutirse, o sea, eso está admitido, ¿no? No es ningún exceso, creo yo, ¿no? Si es que estamos, por ejemplo, ¿no? Se está discutiendo acá este tema y es precisamente respecto de eso que se está pronunciando el tribunal. Traer, por ejemplo, argumentos que van en la línea de las partes, complementando, creo yo, que no se estaría afectando. Pero dejo ahí el tema porque veo que quiere participar José Carlos Fernández y también Domingo Rivarola. Adelante. Antes de darle la palabra a José Carlos, luego a Domingo, lo siguiente. Has dicho algo que creo que es importante resaltar, Alfredo, es cada parte, demandante, demandado, presenta su caso acompañando, no solamente presentando los hechos, sino acompañando el derecho, entiéndase, la norma legal, la jurisprudencia, la doctrina, que avala su tesis, que avala su teoría del caso, es decir, que avala su posición. Y la demandada va a hacer lo mismo, es decir, va a presentar su teoría del caso y sus respaldos o sus argumentos de autoridad avalando su caso. Y creo que los que estamos aquí, profesores y abogados en ejercicio, sabemos muy bien. Yo recuerdo cuando era un chaval, José Carlos, diríamos, que me decía, bueno, hace 20 años, a ver, hay que buscar jurisprudencia que avale este tema. Entonces iba y encontraba jurisprudencia y encontraba en uno y en otro sentido, y a veces en un tercero todavía. Y entonces, claro, obviamente no se iba a citar las 20 jurisprudencias, sino se citaba las 7 que avalaban la tesis de la no mora, digamos, en ese caso concreto. Y las otras, desde luego, había que meterlas bajo 7 llaves, por eso simplemente a tomar en cuenta. Obviamente tenemos ahora la posición de la otra parte. La posición de la otra parte, si era diligente, también presentaba las otras 6 que decían lo contrario. Y si no, pues no presentaba. La pregunta viene ahí en un tema, es decir, ¿qué hacemos, estimados colegas, cuando una parte, por ejemplo, sí presenta sus 7 tesis, que pueden ser sus 7 citas doctrinarias, sus 7 jurisprudencias, pero la otra, por las razones que fuese, que no vienen al caso, no las presenta? ¿El tribunal qué puede hacer? Es decir, al momento de fallar, por ejemplo, el laudo, o en el debate, y ahí José Carlos, tendría que decir, señor demandante, ¿no? Usted ha presentado la sentencia 1, 2, 3, 4, 5, 7, pero existe la 10, la 11, la 12, que dicen que no se requiere intimar en mora, y usted ha presentado las que dicen que sí se requiere intimar en mora. ¿Hasta ahí debe llegar el tribunal arbitral? Es decir, ¿no le estaría haciendo el trabajo a la parte demandada? O sea, es como estar entre Sila y Caribbis, José Carlos, y luego Domingo. No, yo creo que el tribunal debe resolver en derecho, es decir, y por tanto, pues no está dando la razón a ninguna parte, es decir, está resolviendo en derecho. Pues eso está muy claro. Yo lo que nada más advierto, para no entrar en mayores, que no hay ninguna causal en ninguna ley de arbitraje que regule esta situación. Por tanto, pues podría haberla, podría establecerse, pero no la hay. Y por tanto, pues nosotros tenemos que armar, como se ha señalado aquí, pues una causal, si nosotros queremos impugnar esta
si queremos llamar extralimitación, digamos, profesional del tribunal arbitral, pues tendríamos que buscarla, como así se ha hecho, pues en que se ha violado el principio de contradicción, pero es muy difícil. Entonces, todo se puede prevenir, se ha señalado aquí. Se puede prevenir antes y después. Se puede prevenir a lo largo del procedimiento arbitral señalando, porque hay un momento que se puede dirigir a las partes y decir, hay este argumento, ¿qué piensa usted sobre este argumento? Es decir, que, y entonces pues señalar esta posibilidad. Y la segunda pues es naturalmente el argumento de cierre. Es decir, que yo no veo ninguna dificultad. Entonces, vamos, yo creo que si hubiese una causal, es decir, que yo estoy fallando en derecho, ¿Y cómo es el argumento de cierre? Pues como señalando en la motivación. Y entonces yo haría una motivación donde justificaría, digamos, la entrada de este nuevo argumento sobre esta base. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? ¿Damos una solución general? No. Es decir, estamos dando recomendaciones para que no se nos anule el laudo arbitral. Pero yo, mi argumento esencial en el arbitraje interno es que no hay una causal que digamos, donde poder ubicar claramente esta cuestión. Y estoy de acuerdo en este argumento que se ha señalado aquí de autoridad de estos autores. Bueno, pues yo estoy de acuerdo, es decir, que ha señalado aquí Alfredo, ¿no? Es decir, que pues yo estoy fallando en derecho. ¿Qué se nos podía decir? No, es que usted al dar este argumento lo ha señalado Carlos también. Es decir, ha favorecido a una de las partes. Oye, pero yo estoy aquí fallando, no es esto. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es... cada vez es más difícil la labor del árbitro y entonces... cada vez está metido en mayores problemas para que no le anulen el laudo arbitral. También tiene que saber, es conocedor de la jurisprudencia de su entorno, porque aquí, por ejemplo, en España, pues somos expertos en que nos anulen laudos arbitrales durante una época y nos hemos curado mucho en salud. Pero yo no veo una causal ahí en qué basarse. Estos son argumentos y qué duda cabe que si tuviera que anular el laudo, pues buscaría argumentos para anularlo, pero desde una posición general este es mi planteamiento. Naturalmente podría sostener el contrario, ¿no?, si tuviera un pleito en la materia, pero con menos éxito, de verdad. Muchas gracias, José Carlos. Domingo, tú levantaste la mano sobre estos temas. ¿Tienes el audio apagado? Sí, no, yo lo que quería agregar al debate es que esta cuestión, esa sofisticación de la orden procesal inicial, el tribunal, le advierta a las partes o que las partes tengan, acuerden cómo van a manejar la cuestión del iura novit arbitre, porque eso está sujeto a pacto, así como en ciertos foros es posible renunciar a la motivación. Bueno, en la mayoría o en todos los foros es posible pactar sobre el iura novit arbitre, o sea, no hay ninguna limitante ahí en el arbitraje internacional, digo yo, donde hay una diferencia sociológica y filosófica en cultura jurídica, ¿no? Porque, claro, yo entiendo la lógica en un arbitraje internacional de que las partes en la orden procesal inicial quieran decir partes de cultura jurídica distinta, por ejemplo, un norteamericano con uno del siglo. O sea, tiene sentido que quieran pactar que el tribunal solo se va a basar en las fuentes jurídicas aportadas. ¿Por qué? Porque para el anglosajón, case law, ¿no es cierto? Los casos son fuente del derecho. Para nosotros la jurisprudencia, no diré que la despreciamos, es una exageración, pero la jurisprudencia es autoridad persuasiva, ¿no es cierto? Si es autoridad persuasiva, ¿por qué tendría el tribunal estar constreñido a la persuasión que las partes portan si el tribunal tiene su propia persuasión? Entonces, lo entiendo en los tribunales internacionales, donde esa diferencia jurídica hace que sean muy escrupulosos con cuáles son los elementos de autoridad para el tribunal. Lo entiendo. Está bien. Pero en un arbitraje doméstico, yo no le veo mucho sentido a esta cuestión, inclusive como pacto, porque es un pacto discutible, ¿no? Decir, por ejemplo, en contratación estatal, que el tribunal no puede aplicar más normas que las que las partes han traído al caso. O más opiniones del OCE que las que las partes han traído al caso, ¿no? Sería discutible, pero lo dejo ahí. Son esas las preocupaciones que tengo. Creo yo que la cuestión del choque cultural es fundamental para entender este problema
y la libertad de pacto sobre este problema también es básica para entenderlo, porque acá podría pactarse un arbitraje, o sea, es decir, las partes liberan a los árbitros de aplicar, digamos, las directivas OSCE, ¿no? Y solo podrán basarse en lo que las partes, estando el Estado por medio, creerían que ese pacto no sería válido, ¿no? Yo creo que Domingo traes un tema de suma importancia y es la trascendencia de las reglas. Esta orden procesal 1, llamémosle las actas que contienen las reglas o el acta de emisión, creo que es de suma importancia y creo que ahí es un llamado tanto a abogados como árbitros y en general a las partes a que no sea pues un mero trámite esta regla. Creo que la importa y que el focus no solo debe estar en 20 días, 30 días, 50 días, ¿no? Si no hay un conjunto de reglas, por ejemplo, en materia de prueba, ¿no? Si se van a permitir pruebas con posterioridad a los actos postulatorios, si va a haber preclusión o no, creo que son de suma importancia. Pero no, escuchemos a Ricardo. Espero, Ricardo, que esta sea, como es opinión de mutuo propio, no califica como consulta. Entonces, claro que sí, mi querido Carlos, gracias. No se cobra. No, esta parte no se cobra, no, paramos el reloj. Sí, es interesante lo que dice Domingo, solamente llamaría su atención y la de todos nuestros colegas, en que la jurisprudencia peruana no solamente es fuente ilustrativa, ¿no? En contados casos tenemos, por ejemplo, jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional. Bien interesante porque es jurisprudencia frente a la cual los jueces no se pueden desvincular. Y los árbitros tampoco, y nos lo ha recordado el Tribunal Constitucional en el famoso caso María Julia, ¿no? Y por otro lado tenemos algunas piezas de jurisprudencia vinculante, aunque donde hay posibilidad de desvinculación, emitida por la Corte Suprema. Claramente ahí los jueces de la República están vinculados a esa jurisprudencia, salvo que hagan un argumento de distinguishing y se aparten de la fuerza vinculante de aquella pieza de jurisprudencia, y estaría en discusión si los árbitros están o no vinculados a esas piezas de jurisprudencia, por ejemplo, en plenos casatorios y cuestiones por el estilo. Pero hay algunas cuestiones que creo que los árbitros deberíamos mirar siempre. Lo otro que los árbitros deberíamos mirar siempre, y lo ha sugerido José Carlos, es el buen conocimiento de la jurisprudencia sobre anulación de laudos. Y siempre lo menciono porque hay una excelente base de datos en el Poder Judicial, ¿no? En pj.gov.pe, ustedes ponen la página, la pestaña sobre jurisprudencia, ahí hay 14 bases de datos y hay una sobre ejecución y anulación de laudos de Lima. Entonces, esa base es riquísima y creo que todavía no todos estamos familiarizados con ella. Les recomiendo, les invito a que la revisen. Ahí hay una pieza de jurisprudencia que es reciente, que es el caso 207 del año 2021, pero que fue publicada a partir de febrero de este año. Es un caso de un arbitraje internacional en que Técnicas Reunidas y SSK Ingeniería habían debatido un caso en Miami, ¿no? Caso comercial internacional. Y SSK Ingeniería lo trajo a Perú para reconocimiento y ejecución, ¿no? Entre las oposiciones que plantea a su reconocimiento y ejecución Técnicas Reunidas, está una que nos interesa, y es que en aquel laudo el Tribunal Internacional había citado piezas de jurisprudencia que no habían sido discutidas, incorporadas en el debate procesal. Y por esta razón y otras, lo que dice Técnicas Reunidas es que ese laudo no debería ser reconocido ni ejecutado, porque se le había violentado su derecho de defensa y se había violentado en consecuencia, ese es el argumento de Técnicas Reunidas, el orden público internacional. La Corte limeña estudia la cuestión y lo que dice es que acá no hay ninguna violación de orden público internacional, aquí no hay ninguna violación de debate procesal, porque las piezas de jurisprudencia estaban vinculadas de alguna manera al debate procesal, aunque no hayan sido explicitadas, y en consecuencia, respecto a ese punto, y que en realidad ninguno de los otros que había hecho, argumentos que había hecho Técnicas Reunidas, le concede la oposición al reconocimiento de ejecución y finalmente ordena la ejecución del laudo internacional. Entonces, esta ya es una pista en el marco de nuestro debate respecto a que cómo los jueces en Lima están viendo estas cuestiones. Y creo que por ahí va, de alguna manera, punto a favor a lo que estaba planteando José Carlos. Gracias. Adelante, Domingo.
No, rápidamente. Yo lo que quería decir que ese caso lo patrociné yo. Y lo digo no por vanidad, sino porque quería aclarar que uno de los puntos principales que motivaron esa decisión de la Corte fue que la orden procesal inicial, en ese arbitraje, no se pactó que el tribunal debía ser inmutable frente a los argumentos de las partes. Es decir, en la orden procesal inicial no se dijo, hagámoslo al estilo anglosajón. Cada parte aporta y el tribunal decide sin moverse ni un centímetro, ¿no? Ese fue uno de los argumentos centrales del caso. Es decir, que como en la orden procesal no había habido limitación, sino que al contrario, se había establecido un procedimiento flexible donde cada parte aportara lo que quería y también peritos con expertos legales sobre la ley de fondo, porque en ese arbitraje se daba una curiosidad, que la ley de fondo era la ley española, pero árbitros españoles había uno. El otro era gringo y el tercero ya no me acuerdo. Entonces, claro, la cuestión probatoria requería, la ley requería cuestión probatoria. Y sí, lo que pasó ahí es que se invocó una jurisprudencia del Tribunal Supremo Español en materia civil, donde se interpretaba la resolución contractual de una manera distinta a las otras jurisprudencias, ¿no? Pero la cuestión fue el orden procesal inicial, o sea, uno de los argumentos principales, ¿no? Claro, ahí no se abordó el tema de las pericias legales, porque la verdad que el laudo no es que resolvió tomando en cuenta una pericia legal una opinión sobre el alcance del derecho español, ¿no? Ahí lo que hizo el tribunal es, bueno, muy bien las pericias de las partes sobre el derecho español, pero yo me siento competente en derecho español porque tengo un árbitro, distinguido jurista español en el tribunal, que ya conoce un poco lo que decía Ricardo. Los otros árbitros dijeron, bueno, ok, él es el que sabe, confiemos, principio de colegialidad inverso, en el sentido inverso al que yo decía, ¿no? Al principio de confianza, ¿no? Y entonces, en base a eso, el tribunal aplicó una jurisprudencia que sí, en efecto, no se había invocado por las partes. Y porque coincide ahí con, creo que fue Carlos el que dijo, en verdad, fuera del caso de las vinculantes que menciona Ricardo, que la verdad que yo no he visto que los tribunales arbitrales las apliquen mucho. Primero, porque no, los temas constitucionales no suelen verse. Y segundo, porque los temas que podrían ser materia de una, de un, ¿cómo se llama?, de un pleno casatorio. Normalmente tampoco, porque los plenos casatorios honestamente son bien difusos. Se plantean más reglas de interpretación que otra cosa. Entonces, por ahí uno no tiene que anclarse, ¿no? Pero un poco eso fue lo que pasó en este caso. Agregando a lo, Domingo, antes de dar el uso de la palabra a Alfredo, yo he tenido algunos casos donde, y que es muy usual además, ¿no? Que con partes de diferentes nacionalidades, el convenio diga que el tribunal arbitral no podrá estar conformado por árbitros de la nacionalidad de las partes, con lo cual, si tenemos un español, una peruana, y la ley aplicable a la española, o sea, no sé si ese convenio sea bien redactado en términos, porque no va a haber ningún español, como tú muy bien lo dices este domingo, que entiende, dentro del tribunal, ¿no? Obviamente dentro del tribunal, que entienda el derecho español y le pueda decir a los colegas, oye, esto no es así, hay una distinción en este tema. Es cierto que los peritos legales van a hacer una gran labor para poder hacer, pero una reflexión es sobre esa utilidad al final de que no haya un árbitro, por lo menos un árbitro de la de la ley aplicable, La ¿no? De ley la de fondo, ¿no? Claro, de la ley de fondo. ley de fondo, exactamente. Alfredo, tiene. Sí, simplemente era para remarcar el tema de que si solamente tomamos inclusive el argumento de las partes, si el árbitro simplemente dice, estoy comparto la opinión de esa parte, te van a decir por qué. Y van a pedir, oye, y te van a discutir qué tema de motivación. Entonces, fíjense, ¿no? O sea, si nos ponemos en un extremo, te van a criticar y si te pones en el otro extremo también. O sea, si yo simplemente tomo la posición de una parte estrictamente como la dice, lo que me van a decir, ah, usted solamente está diciendo lo que la otra parte y no da ningún argumento adicional. Oye, total, ¿puedo dar argumentos adicionales o no puedo dar argumentos adicionales? Por eso, ¿no? Es sumamente peligroso incorporar supuestos de anulación porque se cita una doctrina o jurisprudencia, porque precisamente el tribunal está diciendo derecho y tiene que respaldar su opinión con argumentos jurídicos, ¿no? Que vienen dados por las partes, pero sin duda por algo recurren a un especialista árbitro, ¿no? Que conoce acerca del tema y en el marco del debate de las partes complementa la posición respaldando esa decisión
en derecho, ¿no? Es simplemente lo que quería precisar. Y hay un tema, Alfredo, que creo que nos pasa a todos, tanto a José Carlos Fernández como a nosotros en nuestra experiencia, y es que no es casual que luego de una audiencia y que el tribunal arbitral, porque hay dos tribunales, dos tipos de tribunales arbitrales, hay mucho más, digamos, pero hay tribunales arbitrales que preguntan y hay tribunales arbitrales que no preguntan. Entonces, pero los que preguntan, de alguna manera, no sé si consciente, inconscientemente, directa, indirectamente, calificativos de menos, están como que los abogados tendrían que ser no muy listos como para decir, mira, el tribunal está viendo el caso por esta vía, no por la vía 1, por la vía 2, sino por la 3. Entonces, inmediatamente hay que ajustar las tuercas y variar demanda o presentar argumentos. Es decir, este es un tema bien, bien delicado y es real, porque finalmente, y entonces, frente a ese escenario, probablemente, no puedo afirmar, algunos árbitros, tribunales arbitrales, simplemente hagan mutis para justamente evitar eso. Y luego, cuando tengan que laudar, pues aplicarán el abuso del derecho, la buena fe, y entonces dirán, pero usted no pudo haber aplicado al principio la buena fe, el derecho. Entonces, es un tema, creo que Ricardo León decía, es, ¿y cómo lo hacemos? Digamos, es, creo que todos sabemos cómo se aplica el jura nobis arbitris. ¿Qué es el jura nobis arbitris? La pregunta es, ¿cómo se aplica? ¿Cuál es el límite? ¿Por qué lado se corta la madeja o el traje? Porque cortando un poco más ya no te sale eterno, te sale abrigo. Y de repente si no te queda un chaleco. Entonces creo que ese es un tema que como reflexión final dejaría, les daría a ustedes un par de minutos para hacer un comentario final sobre esta realidad que es el árbitro que finalmente tiene que ser un tercero independiente, imparcial, neutral, ¿no? Domingo, empezamos contigo en esa reflexión. Les pediría que... Rápidamente, yo creo que hay que distinguir acá, más que una intervención final, una pregunta para Ricardo, que recuerdo mucho sus clases de sociología del derecho cuando... ¿Te va a cobrar el domingo? No, a los alumnos no se les cobra. A los alumnos no se les cobra. Ah, entonces pregunta de clase, ya. Claro, cuando dictabas con Antonio, ¿no? Entonces, mi pregunta es... ¿No será quizá que acá la respuesta va por distinguir entre petitum declarativo? O sea, por el cual evidentemente el tribunal no se puede apartar. Si un petitum declarativo es pide la resolución del contrato en base al artículo 1430 porque la cláusula 8 del contrato me lo permite. Ya. Es un petitum declarativo. Entonces digo yo, ahí claramente el tribunal no debería poder apartarse, creo yo. Pero mi pregunta, Ricardo, es si no es un petitum declarativo con ese nivel de precisión, sino cualquier otro petitorio de condena, indemniza, me declara que el otro incumplió, que yo no incumplí, lo que fuere, sin atarse a normas y esto, ¿no será la diferencia en ordenas prácticas, no será la diferencia entre principios y reglas, en el sentido que el árbitro en realidad siempre puede aplicar principios, independientemente de lo que las partes hayan argumentado, porque fundamenta su propia razón, porque el árbitro tiene que fundamentar su decisión en alguna razón o principio. Si no le dicen, lo que decía Alfredo, ¿no? O sea, tú le diste la razón a la demandante y no se explicó por qué. Ok, entonces, principios siempre. El árbitro siempre puede recurrir a principios interpretativos, principios sustantivos, etc. Pero otra cosa son las reglas. Porque de repente, a nivel de OCE, contratación estatal, hay reglas muy precisas, detrás de las cuales habrá un principio u otro, podrán haber principios contradictorios, pero conjunto de reglitas, ¿no es cierto?, que quizás los árbitros deberían aplicar o no aplicar dependiendo de qué. Digamos, por ahí va mi pregunta, Ricardo. O sea, todos estamos de acuerdo en principio, pero ¿cómo funciona en reglas? No sé si Carlos puede intervenir. Sí, adelante, adelante, Ricardo. Cómo no, muchas gracias. Yo diría dos cosas. Lo primero, tratando de contestar a Domingo. Sí, pues, o sea, a mí me parece que la aplicación del derecho es un ejercicio de razón, ¿no? No digo nada nuevo. Y en consecuencia, cuando tú tratas de introducir racionalidad a un debate, muy probablemente termines saliendo de las reglas siguiendo los principios. Yo creo que la mejor forma de construir un buen razonamiento es no aplicar solo reglas, sino apelar a principios, ¿no? Eso por un lado, desde el punto de vista, digamos, metodológico.
Por otro lado, en efecto, si ya lo contestó, me parece eso, Alfredo, si tú tienes un caso donde parte del petitum trae la regla de justificación o de aplicación, se acabó. O sea, tu límite está clarísimamente definido. No te puedes salir de ahí. Probablemente esa pretensión sea muy cerrada, probablemente ese abogado litigante no haya contado con el tiempo, con experiencia o con la tranquilidad para poder presentar una mejor pretensión al tribunal. Pero ya eso es responsabilidad de los abogados y el caso lo construyen los abogados, el caso no lo construye el tribunal. Eso por un lado. Por otro, tu misma pregunta, Domingo, me invita a hacer esta reflexión, ¿no? Y es, porque yo ya mencioné un par de cosas que solemos hacer en tribunales arbitrales locales para incorporar un poco de discusión cuando nos parece pertinente, y eso es hacer consultas en las propias audiencias o hacer cuestionarios para que las partes los contesten por escrito. A mí no me preocupa lo que le preocupa al Alfredo, que es que eventualmente entonces nos estamos saliendo del caso y construyendo otro. No, es un ejercicio de razón. Somos fieles al debate procesal de las partes, pero el tribunal tiene curiosidades y quiere saber cuáles son los planteamientos de las partes sobre esas curiosidades. Eso me parece transparente, ¿no? Y me parece menos peligroso que el tribunal después, sin consultar a nadie nada, finalmente se apoye en una razón, como una razón propia de la ratio decidendi, como una razón principal, se apoye en una razón principal para decidir que las partes no pudieron controlar. Eso me parece peligrosísimo. Entonces, yo prefiero curarme en salud e introducir eso mucho antes, durante las actuaciones procesales. Pero lo que quería decir para terminar, Carlos, es que podríamos usar la metáfora del diálogo, ¿no? A mí me parece que un arbitraje es un diálogo racional. Todo lo que hemos discutido esta mañana es quiénes tienen derecho a participar en ese diálogo, ¿no? Y sin duda, básicamente, lo que tienen derecho son las partes. Sin embargo, las partes, cuando plantean razones, no las plantean solas. De hecho, las partes no han inventado las razones. Muchas de esas razones están en el derecho vigente. Y otras están en las interpretaciones que otros tribunales han hecho. Y otras están en las reflexiones que sobre esas aplicaciones han hecho los doctrinarios, ¿no? Entonces las partes vienen acompañadas en su argumentación. En la medida en que el tribunal sea fiel a ese tipo de razones, me parece que puede intentar hacer un buen ejercicio de razón. Eventualmente alguna razón estaba basada en una fuente no citada, pero es una razón perfectamente consistente con la posición de una de las partes. ¿Por qué no citarla? ¿Por qué no discutirla? Nosotros no inventamos nada. Lo que estamos haciendo es simplemente dialogando para saber cómo podría mejor resolverse la cuestión. Gracias. Muchas gracias. Alfredo, si tienes algo que agregar y luego cerramos con José Carlos. Tienes tu audio apagado, Alfredo. Gracias. Simplemente la idea de que solamente debería haber la posibilidad de anular el laudo en casos extremos, ¿no? Claramente injustos, que resten validez al laudo, ¿no? Porque el que no se mencione ya decía, ¿no? Una jurisprudencia que simplemente está complementando el razonamiento del tribunal, ¿no? O complementando aquellos detalles dentro del debate que no han sido precisados, creo que no debería abrirse esto como si fuera una caja de Pandora y abrir la posibilidad de anular el laudo. Más bien deberíamos pensar siempre en la validez del laudo, ¿no? En buscar que el laudo decida la controversia y eso cumple con el principio de celeridad y esa búsqueda de justicia de las partes, y no abrir escenarios en los cuales debilitemos la fortaleza del laudo que debería tener. Gracias. José Carlos, tus palabras finales, adelante, sobre este tema, importante tema que nos ha convocado el jurado. Yo creo que hemos llegado a una unanimidad en el sentido de, bueno, primero yo estoy de acuerdo con Ricardo, y lo he dicho, que hay que advertir y que hay argumentos, y bueno, yo cada vez recomiendo más hacer estas preguntas a las partes al final, es decir, que es muy útil, porque así evitamos luego posibles acciones de anulación basadas en indefensión. Entonces, si me conviene, yo ahora, por ejemplo, estoy en una fase última, estamos con un laudo, y entonces he recomendado a mis colegas, dice, vamos a preguntar a las partes estos puntos para curarnos en salud, porque bueno, pues vemos que el laudo puede ser anulado. Y luego también estoy de acuerdo con Alfredo, es decir, que es difícil anular el laudo,
a pesar de que no se haya hecho esto, que es difícil y que hay argumentos, digamos, en la defensa. Yo quisiera, ya que estoy aquí, pues invitarles a ustedes, porque yo dirijo la revista española de mediación y arbitraje, y este tema no lo hemos tenido en España, es decir, no lo he tenido. Yo la verdad es que confieso mi ignorancia sobre el tema, he aprendido mucho porque no hemos tenido... Yo sí conozco jurisprudencia suiza y conozco dónde pues este caso concreto se ha llevado por la vía de la violación del principio de contradicción. Bueno, entonces, conozco dos casos nada más, pero en la jurisprudencia española no conozco ningún caso. Yo agradecería que si alguno de los ponentes quiere mandar alguna nota, es decir, esto se cierra a finales de septiembre, sobre este punto concreto y concretamente a Ricardo, hacer un comentario a este sequatur de la sentencia de Miami, podría ser muy útil, es decir, que nos contara los hechos y, digamos, como Domingo no puede porque ha intervenido, pero digamos que Ricardo sí. Entonces, no estaría mal aportar dentro de esta revista hay jurisprudencia de todos los países y este es un caso muy interesante que nos puede llevar a la reflexión y por tanto felicito a Carlos pues que nos haya metido en este tema que yo creí que era menos importante de lo que es. Entonces, bueno, pues reconozco, digamos, que estaba errado y por tanto me pondré a reflexionar. Y desde luego voy a buscar argumentos porque también me dedico a anular laudos, ¿no? Y entonces, bueno, pues he aprendido mucho aquí para la eventualidad. Es decir, aquí cada uno pues está a lo que está. Y entonces, bueno, pues no solamente uno se dedica a arbitrar, sino me dedico a anular laudos. Y entonces, pues aquí he visto que hay argumentos que pueden, ya digo, difíciles, ¿eh? Pero que se pueden argumentar. Agradezco mucho esta invitación. Muchas gracias, José Carlos, por tus palabras. Y no me queda... Perdón, nada más decir que me pueden escribir, que si les puedes facilitar mi email, pues yo agradecería, digamos, esta nota, porque podría ser muy interesante. Invito a todos, ¿eh? Invito a todos. No me queda sino agradecer a nuestros panelistas, José Carlos Fernández Rosas, Domingo Rivarola, Alfredo Soria y Ricardo León Pastor. Agradecer a todos ellos por su participación, por su buena predisposición, la labor pro bono en pro del desarrollo y la consolidación del arbitraje comercial en materia de contratación pública y de inversiones. Agradecer a nuestros participantes que nos han acompañado por más de las 2 horas, pues el tema podría dar para más. No quisiera hacer ninguna conclusión, pues ya los temas se han tratado, pero sí, creo que es conveniente ahí Valeria y José Espinosa darles algunos temas para los siguientes paneles. Y es, por ejemplo, el de el valor, si la palabra, los términos ya ustedes seguramente los acusarán, de los peritos legales. En derecho internacional los peritos legales prueban el derecho. Y en un arbitraje local, con árbitros peruanos, no un arbitraje con un árbitro extranjero, ¿cuáles son medios probatorios o no son medios probatorios los peritos, los informes legales? Ese es un tema, por ejemplo, ahí tienen tema, vale. Luego el tema de hasta dónde, y creo que puede ser un tema de experiencias, comentar en torno a cómo formular el tribunal preguntas por escrito o durante la audiencia sin que ello ponga en riesgo, en tela de juicio, su independencia, imparcialidad, neutralidad, ¿no? El rol de los árbitros, hasta dónde puede llegar a formular estas curiosidades, estas dudas que tiene legítimamente el tribunal arbitral. Y creo que un tema que ya lo han tratado muchas veces, Valeria, José, es sobre la anulación, ¿no? Pero de repente se podrían hacer algunas secciones muy puntuales sobre anulación por causales, ¿no? Un día, en una sesión, un mes, tratar por estos temas, ¿no? La motivación o de repente el exceso o la violación de reglas. Creo que es un tema... Y un tema práctico que también someto a consideración es la importancia de las reglas procesales, la regla del proceso que Domingo se ha referido tanto. Creo que ahí empieza este problema porque ahí finalmente se determinan qué reglas hay, ¿no? Si se aplican, o sea, si se debe incorporar una regla que apliquen o no aplique el tribunal, el jura novi curia, hasta dónde o no, qué normas aplicar. Creo que ahí tenemos... Y un tema, el de la jurisprudencia, ¿no? La jurisprudencia...
el valor, la utilidad en los arbitrajes. Yo creo que ahí tienen temas que creo que podrían ustedes evaluar y convocar a los expertos en los temas. Nada más, muchas gracias a Valeria, Baltasar, José Espinosa por esta convocatoria, por el tema tan interesante que nos han permitido desarrollar esta mañana. Y reitero mi agradecimiento a Domingo, José Carlos, Ricardo y Alfredo. Y será hasta una próxima oportunidad. Nada más y muy buenos días. Gracias. Muy gracias. Hasta luego. Muchas gracias a cada uno de ustedes, doctores, por su muy interesante y para cada una de sus intervenciones. Y estamos seguros que el público se encuentra igual de satisfecho. Agradecer también al doctor Carlos Soto por el gran apoyo y su participación como moderador en este gran evento virtual que se realiza mes a mes con la intención de poder dar a conocer y difundir el arbitraje como un mecanismo eficaz y eficiente de resolución de conflictos. Y asimismo agradecemos también a los participantes que nos han acompañado mediante Zoom y Facebook y por supuesto a los patrocinadores del evento que han hecho posible que este se lleve a cabo. Y por supuesto, los invitamos también a los próximos eventos que realizaremos. Se les invita al 4º Congreso Nacional de Destrezas Legales en Litigio Judicial y Arbitral, que se llevará a cabo los días 1, 2 y 3 de agosto. Asimismo, comentarles que hemos retornado a la presencialidad y de la mano del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, organizamos el 11º Congreso Regional de Arbitraje IPA y se llevará a cabo los días 18 y 19 de agosto. Asimismo, les invitamos a la 4ª Conferencia Internacional Gomen y Arbitration IPA, que se llevará a cabo los días 15 y 16 de septiembre mediante la plataforma Zoom. Asimismo, comentarles que realizaremos de la mano del Instituto Boliviano de Arbitraje y Conciliación el 10º Seminario Internacional de Arbitraje e Inversión y se llevará a cabo los días 22 y 23 de septiembre. Asimismo, se les invita al 3º Congreso Internacional de Derecho Corporativo que se llevará a cabo los días 29 y 30 de septiembre. También se les invita al 3º Congreso Internacional de Derecho de la Construcción, que se llevará a cabo los días 13 y 14 de octubre en el Hotel Belmo. Asimismo, comentarles que como a cada año realizamos esta oportunidad, también retornamos a la presencialidad con el 16º Congreso Internacional de Arbitraje, que se llevará a cabo los días 23, 24 y 25 de noviembre en la ciudad de Lima y en el Hotel Belmo. Asimismo, los invitamos a los eventos que está realizando el estudio Carlos Soto y Asociados, comentarlos que está realizando el 4 de agosto el tema La Buena Fe Contractual. Asimismo, realizará el conversatorio arbitral en el cual se desarrollará el tema Límites de la Confidencialidad en el Arbitraje y se llevará a cabo el 10 de agosto. Por último, también desarrollará la novena sesión de Seminario de Arbitraje Internacional y desarrollará el tema Aplicación del Soft Law en Arbitraje y se llevará a cabo el 25 de agosto. Asimismo, los invitamos a que nos puedan seguir en todas nuestras redes sociales y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, doctor Carlos, por habernos acompañado hasta el final. Gracias.